competencia era lo primero y no había otra que competir en todo momento. Y eso pues me caló hondo y me dejó la espina de la competencia. By the way, quiero saludar a un grupo de la academia que tenemos un chat y de seguro están escuchando, encabezados por el Ave Fénix, Edwin Fernández, nuestro gran representante. Y de ahí pasé a la Universidad Sagrado Corazón, estudié en la universidad, fui coach del equipo de la universidad por 10 años, coaché voleibol 17 años, antes de ser preparador físico de lleno. Una vez me gradué del Sagrado, entró al Comité Olímpico de Puerto Rico. Allí llevo 26 años dirigiendo el gimnasio del Comité Olímpico y trabajando con los atletas de diferentes programas nacionales de cualquier tipo de deporte, en ambos niveles, juveniles y adultos. Y pues también trabajo con algunos equipos. Actualmente llevo 5 años con las Criollas de Caguas y mayormente los ejemplos que voy a estar utilizando en el día de hoy van a ser con las preparaciones que he hecho con las Criollas de Caguas. Tremendo. Milton, ¿qué nos puedes decir? Antes que todo, saludos a todos los que nos sintonizaron, ¿verdad? Y están ahí pendientes al conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Pues, ¿qué te puedo decir acerca de mí? Jugué voleibol toda mi vida, ¿verdad? Hasta hace un par de años atrás. Tengo mi propia compañía de entrenamiento físico, que es Milton Marrero Performance. Ahí, obviamente, pues, nos dedicamos a todo lo que es la preparación física, rehabilitación y prevención de lesiones. Como te mencioné, jugué voleibol desde pequeño, jugué voleibol superior 8 años, Naranjito, Corozal, obviamente con Corozal ahí, mi único campeonato en el voleibol superior. No todo el mundo puede decir eso, yo por lo menos tengo uno. Y luego de eso, entré de lleno ya una vez me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón en Ciencias del Ejercicio, pues entré más de lleno en esto de la preparación física como tal, ¿verdad? Del alto rendimiento y las categorías menores. Obviamente también soy coach, instructor, internacional nivel 2. Próximamente iba a coger el 3, pero con esta pandemia, pues creo que se aguanta la cosa. Eddie Rivera Suárez. Saludos a todo el mundo, saludos a los muchachos aquí, los que se encuentran en el panel, y Manolo, gracias por la invitación. Pues nada, ¿qué puedo contar de mí? Yo estudié Educación Física de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Yo me gradué de maestro de Educación Física Elemental y Adaptada, donde básicamente pues ha sido mi experiencia de trabajo. Llevo ya 12 años trabajando y en la misma escuela, he caído a una escuela, he sido agraciado, ¿no? Llevo 12 años trabajando en la misma escuela con nivel elemental y pues aparte de eso pues he tenido oportunidad también de trabajar en lo que es el aspecto físico con atletas, niños de edades tempranas y adolescentes. Y pues el más reciente proyecto que tengo, que es lo de la página de Comunidad 21, que pues es lo que últimamente le he estado dando un poco más de cariño y lo que está consumiendo un poco más de mi tiempo en estos días, y especialmente en la cuarentena. Doctor Anthony Meléndez. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anthony Meléndez. Ya como yo comencé en el voleibol, me retomo a los años cuando estaba en el Colegio Santa Gema y después que me gradué del Colegio Calazán, que ahí había mucha tradición de voleibol en aquella época. Seguí mis estudios en la UPR de Carolina, me transferí a UPR Río Piedra, donde acabé mi bachillerato y pude jugar mi último año allí en el equipo de voleibol, que nos dirigía el Gallo Alemán. Después me fui a mis habilidades físicas, 5'11", 6'10", pues decía, aquí no hay mucho futuro en la parte del profesionalismo, pues decidí irme a la parte académica, donde hice una maestría en Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Isabel, Pensilvania. Luego me cambié a Pedagogía Deportiva en la Universidad de North Carolina, que hice un doctorado, y a mí siempre pues, me ha gustado estudiar. Después me dio con estudiar una maestría en periodismo deportivo, la hice, nunca la efectué, respeto lo que hacen, yo no la tengo esa, del periodismo deportivo. Llevo en el profesionalismo trabajado como asistente y preparador físico con las Leonas de Ponce, en donde el señor José Mieles, pues me reclutó, que le mando saludos si no está viendo. Y después el trabajo ahora con Yamil, pues me sacó del baúl de los recuerdos, como digo yo, y me trajo a la liga profesional nuevamente. Y ahora estoy laborando como preparador físico de la Changa Naranjito. Dentro de todo eso, pues
doy clases en la UPR Río Piedras y actualmente pues estoy dirigiendo el Departamento de Educación Física y Recreación, en donde nos estamos moviendo a crear una concentración menor en coaching deportivo y preparación física. Así que desde el punto de vista académico estoy tratando de poner la arenita para desarrollar más profesionales en este campo. Tremendo. Bienvenidos a todos y vamos a comenzar con esto. Comienzo desde el nivel más alto en términos de entrenamiento hasta los niveles de edades tempranas. Así que vamos a comenzar con el señor Patrick Schutney. Y mi primera pregunta para ti, Patrick, en consideración a cómo funcionamos en Puerto Rico, ¿cuáles son las etapas importantes de entrenamiento que tú utilizas a nivel profesional, especialmente ahora con las crías de Cagua? Bueno, por lo general, en un entrenamiento, en una temporada normal, sin ningún tipo de atropello, como hubo en esta, que se anunció hasta tarde si iba a haber torneo o no, pero en condiciones normales, nosotros comenzamos la preparación 8 a 9 semanas antes del primer juego. Tenemos que recordar que esto incluye los días festivos, porque por lo general el torneo comienza a principios de año, o usted coge la pretemporada en plena Navidad. Pero usamos 8 semanas, le dedicamos el mayor tiempo de la preparación a la resistencia, trabajamos mucho la parte de la resistencia muscular. De esas 8 semanas, 6 fácilmente pueden ser en resistencia, 3 a 4 son de fuerza. O sea que si tú sumas, ya nosotros empezando la temporada, todavía estamos en etapa de preparación, todavía nosotros no hemos terminado nuestra preparación. Y después viene la fase de potencia, y después en la fase de potencia, pues ahí estamos unas 3 semanas por lo menos. Ya esa se adapta bastante al juego, o sea que esa no me preocupa tanto, porque muchas veces es lo que tú haces durante la temporada, entrenar la potencia, pero ya tú cubriste las tres etapas. Una vez ya completadas las 3 etapas, pues tengo 3 tipos de entrenamiento, uno de alta intensidad, uno de intensidad moderada y uno de intensidad baja, y ahí entonces jugamos con el itinerario. De acuerdo a cómo vaya corriendo el itinerario, pues vamos colocando las cargas, cualquier tipo de entrenamiento vamos a utilizar ese día ya sea en el físico de la cancha o en el físico del gimnasio, porque tiene los dos tipos de físico, el físico de cancha y el físico del gimnasio, que son completamente distintos, pero los dos están en las mismas etapas siempre. Nosotros desde el primer día, Carlitos Núñez bien organizado en eso, se les prepara un calendario y desde el primer día hasta el último día de la temporada regular se les da todo lo que se va a hacer. Los gym, la cancha, todo está ahí. Y por lo general, eso pues se queda igual, siempre si vamos a hacer una alteración, por lo general quitamos algo, raras veces añadimos, por lo general quitamos, porque es mejor darle la noticia que le quitamos algo a que le añadiste algo, y los jugadores lo toman con mayor aprecio. Y entonces pues una vez terminamos la preparación de la temporada regular, pues ahí nos vamos a la preparación de la temporada postemporada, y ahí seguimos entrenando como si no hubiera pasado nada. Y hacemos lo mismo, combinando los entrenamientos de alta, de baja y de intensidad moderada. Y hasta el último día. O sea, yo he sabido entrenar antes del juego 7 en una semifinal. Nosotros hemos entrenado antes de un juego 7 de una final fácilmente. Y hacemos trabajo sin ningún problema. El trabajo irá adaptado a las necesidades que tengamos en ese momento. ¿Por qué te gusta trabajar en ese tipo de intensidad, incluso cuando estás en temporada, Patrick? ¿Sabes? Cuando estás en una situación como esa, en postseason, ¿por qué sube? Yo prefiero hacer un entrenamiento corto e intenso, le dedico poco tiempo, lo hago antes de la práctica, y cuando van al gimnasio lo mismo, es poco tiempo, es intenso. Las cargas no necesariamente son altas, pero todos los movimientos son bien intensos, son bien intensos, son movimientos explosivos, son 1 por segundo, como les digo yo, todos los movimientos tienen que ser 1 por segundo. Pero si jugaste 5 sets, pues al otro día te voy a meter un trabajo regenerativo. No te voy a dar libre, no vas a coger día libre. Nos encagua, es bien raro que nosotros tengamos días libres. Lo que sí, nosotros manejamos las cargas, que yo creo que es la parte más difícil de cualquier entrenamiento, es dosificar, la parte de dosificación. ¿Cuán denso hago el entrenamiento o cuán menos denso lo hago el entrenamiento? Yo puedo entrenar todos los días, pero no siempre voy a hacer lo mismo, no siempre voy a estar en alta intensidad. Lo que sí es que yo no voy a dejar de entrenar. Igualmente, hay veces que tengo a la mitad del equipo haciendo un tipo de trabajo y a la otra mitad del equipo haciendo otro trabajo, porque si ahora mismo Gabriela se quedó en el banco y no jugó en los 5 sets,
y al otro día tenemos práctica, pues ella tiene que ir a meter pelota y tiene que ir a bloquear y tiene que ir al piso y tiene que ir a tirarle a la bola y tiene que sacar jumper. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Entonces hay que subir la intensidad. O sea que dentro del mismo trabajo, nosotros siempre, yo por lo menos creo mucho en el trabajo diferenciado, y también tengo la bendición de tener ahí un Correa, que es el papá de los pollitos, ahí tiene el Mercedes-Benz, y estamos en comunicación constante, porque ya después de la temporada, la parte de la lastimadura es la prioridad. Es que Carlito mire para ahí y tenga todas sus jugadoras disponibles para ponerlas a jugar. Es una combinación, y a eso le añadimos que como recurso acá, pues, privado no, tengo una amistad con ella, con Carmen Nevares, la nutricionista del Comité Olímpico. Carmen siempre me da la mano también a la hora de que tenga alguna necesidad específica con la nutrición, descanso, entrenamiento. Esas son las tres variables más importantes para mí una vez ya empezó la temporada. Interesante. Milton, en términos de adaptaciones a quizás categorías menores, y también obviamente yo sé que estás trabajando con tu baja, pero ¿tienes alguna periodización que nos puedas mostrar de cómo se ve entonces algo de tu trabajo? Sí, antes de eso, trabajaba con tu baja. Ok, perfecto. Estoy con las llaneras ahora, pero categorías menores. Excelente. ¿Y qué estás haciendo con ella? ¿Me puedes enseñar un poco? Sí, mira, esto fue, para hablar un poquito, yo estoy trabajando con el club Aboli. Uh-huh. Soy ahí el preparador físico del club. Obviamente este macro ciclo que está aquí, o esta, ¿verdad?, esta periodización es del equipo de, no sé si la pueden ver. Sí, estamos viéndola. Okay. Esto es del equipo de David Alemán, el equipo de 15 under. Obviamente la periodización, pues, es un plan de trabajo para que una guía para que usted pueda dejar llevar. No todo lo que está puesto ahí es, ¿verdad?, va a salir así al pie de la letra, ya que tienen los altos y bajas de cómo te llegan esas atletas diariamente, si se hidrataron bien, si comieron bien, si descansaron bien. Por eso, obviamente, antes de comenzar nuestro programa de entrenamiento, yo hago las evaluaciones, y hago unas evaluaciones diarias, lo que se conoce como el Daily Questionnaire, que es donde le pregunto cómo ellas están, el mood, si tienen algún dolor, etcétera, etcétera, para saber a qué yo me voy a tener cuando lleguen donde mí al entrenamiento. Y cómo voy a manejar, ¿verdad? Porque cada jugadora o cada jugador es un ente diferente, y quizás lo que para mí es un 100, para ti es un 10. Y pues prácticamente esto es como yo lo tenía, obviamente, predispuesto para el equipo de David, 15. Obviamente no contábamos con que ocurriera esta pandemia del coronavirus. Y ahí, como puedes ver, yo voy manejando todas las cargas por fase. Obviamente esto es de manera general, estamos trabajando de todas las fases, ya sea en cuestión a si es fuerza, si es potencia, si es velocidad. ¿Qué adaptaciones principales tú le haces a esa edad? O sea, ¿qué es importante una edad así de 15 años? Ok, antes de comenzar este programa o incluirla a ella dentro de un programa de periodización, lo primero que hago es hacerle una evaluación a todas las atletas que me llegan. Se le hace una evaluación, un proceso, ¿verdad?, de tanto cómo está el rango de movimiento, cómo está la estabilidad, el balance y la movilidad en ¿verdad?, en los ejercicios. Luego de todo eso, es que entonces, dependiendo, yo le doy una valoración del 0 al 3. Eso obviamente es una valoración mía, en donde me deja a mí o me da una guía de por dónde yo debo continuar o por dónde yo debo seguir con ese atleta antes de, pues, ponerla a hacer pesas o a agarrar unos dumbbells. No, primero yo voy a trabajar siempre, o con todos los atletas conmigo, siempre pasan por un proceso de adaptación, pero buscando lo que es mejorar la movilidad, la flexibilidad, ese rango de movimiento completo y el dominio de las posturas. De nada a mí me vale llegar a una fase específica de fuerza máxima, donde el atleta me quiera levantar 100 kilos, pero la técnica no sirve de nada. Yo soy una persona que voy de menos a más, por eso me he buscado muchas enemistades, por decirlo así. Han dicho que, pues, o lo cojo muy suave, pero o soy de las personas que vivo y digo que la calidad va por encima de la cantidad. Eso lo aplico en todas las cosas de mi vida, tanto en la parte técnica como en la parte física. Y básicamente mi entrenamiento es, como te dije, de menos a más.
y en eso me voy basando. Vamos poco a poco hasta que esa atleta no me domina un peso en específico, yo no voy a añadir intensidades, ni volúmenes, ni nada por el estilo. Voy, como te dije, de menos a más. Última pregunta sobre eso, en masculino y femenino, ¿lo trata igual en esa edad o le das un toque diferente? No, obviamente ya hay unos cambios fisiológicos en esas edades, si estamos hablando de 15 años hacia arriba, obviamente ya desde los 13 años hay cambios, bien notable, mejor dicho, y los trato diferente. Quizás sí pasan por el mismo screen, lo que te dije del rango de movimiento y la estabilidad y todo lo demás, pero ya una segunda fase de ese screening, que es donde vamos a empezar lo que sería la prueba de fuerza, la prueba de velocidad, pues ahí cambian un poquito. Obviamente pues hay algunos varones, o mejor dicho, los varones tienen mucha más fuerza que las féminas, pero las féminas dominan mucha más. En la experiencia que tengo, las féminas me dan mejores valores, mejores resultados en la estabilidad, en el rango de movimiento, y obviamente esto se debe, ¿verdad?, a los cambios fisiológicos que son de féminas y varón. Excelente. Eddie, en términos de esas edades que le llegan a Milton de los 15 años, ¿cuál es la importancia entonces del educador físico en las edades tempranas para que Milton no tenga que empezar de cero en esas edades? ¿Cómo se brega esa área en Puerto Rico? Cuéntame. Mira, en el caso de la educación física, especialmente en las edades tempranas, hay una serie de cosas que tratamos de trabajar, pero ya dirigido lo que es el aspecto motor, pues buscamos impactar más lo que son los patrones fundamentales. Entonces, les buscamos darle experiencia a esos niños a base de esas destrezas. Estamos hablando de lo que es el correr, el lanzar, atrapar, batear. Bueno, son una serie de destrezas que yo como educador, yo no puedo pasar a un siguiente nivel, a darle una destreza más avanzada, si los estudiantes, no quisiera decir domina, porque yo soy un maestro que a mí me gusta siempre llevarle las experiencias a los estudiantes y que ellos pasen por el proceso, pero sí tienen que haberlas trabajado. O sea, es bien difícil, por ejemplo, ponerte un ejemplo, un atleta que esté jugando el voleibol, para ese atleta se le va a hacer más difícil bombear un balón que atrapar un balón, porque no tiene el mismo control. Entonces, pues, si no llevamos a los niños en ese proceso, yo sé que tienen que tener educación física. Mira, hoy en día, pues, se trata un poco de minimizar la clase de educación física, y se trata de no le dan la importancia que merece, y muchas veces hay escuelas que solamente cogen clase de educación física una vez a la semana. Hay veces que los niños pasan diferentes años sin tomar la clase, y pues obviamente que lo que uno trabajó por un periodo de tiempo, si paran de continuar cogiendo la clase, pues va a descontinuar, no va a haber una continuación de lo que se estuvo trabajando al principio. Así que las edades tempranas, lo más que se trabaja son patrones fundamentales, y los ABC también, Agility, Balance and Coordination, que entonces pues también son puntos importantes de tocar en esas edades, y son bases. Eso es una base para cualquier deporte, no solamente para el voleibol, que es lo que nos estamos dirigiendo, pero lo mismo para baloncesto, béisbol o cualquier otro deporte. Patrones fundamentales y ABC pues son bases para que entonces pues esos niños puedan seguir desarrollándose. ¿Esto pasa en todas las escuelas ahora mismo en Puerto Rico en términos del sistema público, o cuál es la tendencia como tal? ¿Tendemos a ser negligentes con esta etapa preparatoria, con esta etapa de desarrollo? Bueno, ¿a qué te refieres con negligente? Porque, o sea, no, ¿a qué te refieres con negligente, mala mía? Me refiero a que estamos trabajando esas áreas ahora mismo en las escuelas. En términos de desarrollo temprano. Ajá. Yo no dudo que los maestros sí estén trabajando esas destrezas, ¿no? Pero el problema aquí es la frecuencia. O sea, tenemos escuelas, por ejemplo, en la escuela pública, los niños de pre-kinder a sexto grado pueden estar cogiendo la clase de educación física tres años. En un periodo de 7 años, están cogiendo educación física unos 3 años. Llegan a intermedio y superior y solamente se les requiere que cojan educación física una vez por nivel. O sea que yo no dudo
de que el maestro sí está haciendo ese trabajo. Lo único que no hay esa frecuencia como tal que necesitaríamos. Por ejemplo, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea educación física 5 horas a la semana para el nivel educativo. Y eso no está sucediendo, o sea, eso no sucede. Y bueno, nada, ahorita podemos entrar un poquito más de lleno en ese tema de lo que son las leyes y eso, pero ahora mismo eso no está sucediendo. Ok, comprendo. Oye, Anthony, ¿y la importancia del desarrollo motor, especialmente ahora en nuestro deporte del voleibol? ¿Por qué el motor learning es tan importante, Anthony? ¿Qué nos puedes decir? Dale, quítale el mute, Anthony. Ahora, pero la tecnología. He ido adaptándome a forzado por la UPR, pero ahí vamos. Mira, pues el tema del desarrollo motor no es un tema nuevo en lo que es la educación física, y ha permeado también ahora está tomando mucha resonancia en lo que es el campo del entrenamiento deportivo. Yo he ido siguiendo el programa y he visto la dinámica entre los argumentos de entrenamiento en bloque y unos entrenamientos más orgánicos que simulen la realidad de lo que se van a confrontar en un juego. Mi opinión, basado en lo que yo me he empapado, viendo ambos puntos, yo creo que todos los extremos son malos en cuestión del aprendizaje motor. Yo creo que lo que se llama el entrenamiento en bloque, lo que conocen en el entrenamiento deportivo, es algo que surge en los 70 y es una práctica que lleva recurrente en tanto en la educación física como en el entrenamiento deportivo. Y yo entiendo que no está mal de todo. Solamente es cuando se utilice ese tipo de entrenamiento. Si tú vas a entrenar a una persona, a un estudiante o a un jugador, de una manera en que el aprendiz, por no decir jugador, el aprendiz, en este caso sea el estudiante o el jugador, es un contexto donde el coach o el maestro le deposita toda la información, pues cuando va al escenario real, la transferencia de esa destreza al escenario real a veces es complicada y no tenemos los resultados que queremos obtener. Por ende, está las teorías que se basan en sistemas dinámicos que nos dicen que hay un medio ambiente que afecta a cómo el aprendiz aprende y ejecuta la destreza, y que ese ambiente hay que tomarlo en consideración cuando se está enseñando. Ahí en el campo deportivo nos referimos a crear escenarios de juego en donde sean lo más similar. Ahí es que se propone eliminar que el coach hay que tos, que el coach hay que sirva, que el coach hay que se trepe en un cajón y le pegue. Y en la educación física es, a eso ya hay literatura desde los 80, esto no es nada nuevo. Ahora que está permeando en el mundo deportivo, es el game-centered approach, que es que el juego sea la base de la enseñanza. Mi opinión respecto a todo esto, y esta es mi opinión, basado en la información de lo que me he empapado en estos temas, es que tiene que haber un balance entre ambas. Por ejemplo, nos vamos al deporte de alto rendimiento, una Chara Venegas, que tiene una habilidad de leer lectura, tomar decisiones dentro de la cancha. A lo mejor a Chara Venegas, por ejemplo, Carlos Núñez, se quiere trepar en el cajón a darle unos tiros a un área específica que ella cura. En realidad es necesario tener en cuenta que no es un rematador el que está ejecutando la destreza. Todo depende, porque a lo mejor el rematador que puede tener las cribetas de Caguán a otro lado no es similar al rematador que va a tener el oponente. Y entonces ahí tú decides, o yo le gasto las piernas a mi mejor jugadora atacando la Chara, o yo simplemente me trepo en el cajón y le pego y evito que mis jugadores que tienen juego otro día vengan y ataquen. Es un balance. Si nos vamos por los dos extremos, yo creo que es en la línea equivocada. Yo creo que tener un balance entre lo que es lo que fue la base que todavía permea en estos modelos y lo que fue la base de ese entrenamiento en bloque, que by the way le dio 3 medallas olímpicas a Cuba corrida y
y Estados Unidos, utilizando ese sistema, todavía no ha podido ganar. A lo que voy es, aquí nadie tiene la no hay una fórmula, no hay una receta específica de cómo es el arte del entrenador, en combinación tomando, cuando hablamos de entrenador, es algo multidisciplinario. Los entrenadores hoy en día son gerentes para mí. Tienen que saber de la preparación física, el aspecto psicológico, tienen que saber de medicina deportiva, obviamente tienen que saber la técnica y la táctica. Y cómo yo como entrenador brego con todo eso, ciertamente se debe fomentar en categorías menores, fomentar, no debe ser el único método de entrenamiento. Este tipo de aprendizaje basado en el medio ambiente, en donde se tomen en cuenta las variables de un juego, porque ciertamente el juego tiene unas variables únicas, y si le empezamos a quitar esas variables en las prácticas, tienen un efecto. Pero no obstante, lo que llaman el muscle memory, que sale de la teoría de los 70 de entrenamiento en bloques, es, mira, cuando yo automatizo ese movimiento, y ese movimiento se automatiza con repetición, ¿cómo yo le doy más repetición? Entonces, y hablando de eso, dos cositas. Poniendo en contexto histórico, Estados Unidos comenzó a utilizar el motor learning y se dejó de entrenamiento en bloque desde la Olimpiada del 2004, pero el doctor Carl McGowan ha tratado de implementar esto, que es paz descanse, desde los 80. Pero finalmente se hizo en masculino, en femenino se está haciendo ahora, en los últimos años, desde que el señor Karch Kiraly llegó. Antes de eso estaba Lam Ping, pues entonces entrenaban más en bloque porque era una influencia asiática. Pero entendiendo eso y entendiendo la importancia del motor learning en nuestro deporte, y agradezco tu explicación al respecto, le pregunto a Patrick, uno de tus protegés, una de las personas que siempre habla de ti como una persona influenciante en la carrera y éxito de ello, es el señor Ángel Pérez. Y él dice que tú tienes una obsesión positiva con la perfección de los movimientos en el voleibol. ¿Por qué es tan importante movernos bien en el voleibol, Patrick? ¿Cómo tú nos puedes explicar esto? Pues te puedo decir que, primero que nada, el voleibol es un juego de reacción. Es de reacción. Olvídate de velocidad, olvídate de reacción. En velocidad, tú no te desplazas más de tres pasos, porque tú tienes un 30 por 30 dividido en seis personas. Entonces, el resto del área, pues se lo dividen. Entonces, tienes cinco pies cuadrados para cada uno. Son un juego de reacción. Lo segundo, que tú nunca puedes agarrar la bola. Hay una sola vez que tú puedes agarrar la bola en el juego, y es cuando tú vas a sacar. Que la puedes agarrar, y esa es la única vez que tú puedes agarrar la bola en el juego. Todo lo demás es a base de toque. Muchos de los deportes, en béisbol tú la agarras, en baloncesto tú la agarras, en balonmano tú la agarras. Y son deportes en donde tú pues tienes más tiempo para pensar. Pero aquí son todas reacciones y son toques. No son, tú sabes, no estás agarrando la bola. Y hacer toques, pues es mucho más difícil de controlar. Por lo tanto, si cuando tú le estás dando a la bola, tú estás en una posición correcta, con el cuerpo colocado en la dirección correcta, en una posición atlética, como yo llamo yo, si tú estás en la posición atlética, pues las probabilidades de que el toque salga mejor, pues son mucho más altas, que el toque llegue a donde tú quieres que llegue, sea mucho mejor. Y eso no solo aplica a bombear o algo así, eso aplica a la carrera. Pues yo soy una persona que cuando estamos haciendo la parte de potencia, pues para mí la parte del approach es bien importante en todo el movimiento. Tuve mucha gente haciendo pliométrico, haciendo ejercicios de reacción, y poco utilizan los movimientos de las manos, los arm swinging, que eso es súper importante. O sea, que tú enfatizas en movimientos reales de voleibol cuando estás entrenando estos atletas de alto rendimiento, movimientos reales, transferibles específicamente al deporte, Patrick. Y la segunda pregunta que te hago, ¿desde qué edad utilizas ya esa especificidad? Pues yo en mi training privado yo atiendo jóvenes de 12, 13 años. Y yo puedo poner una nena de las mías, ahora mismo yo tengo una nena, Calia, que es de Coupé, y Calia tiene 12, y yo puedo poner a Calia a entrenar con Karina, y Calia va a hacer exactamente lo que hace Karina, lo único que Calia va a usar una bola de 4 libras o de 6 libras en algunos ejercicios, los iquichofos de Calia pues van a ser mucho más cortos que los de Karina, a lo mejor la reacción de Karina es .x milisegundos, y la reacción de Calia no es la, pero ya tú la vas induciendo a los movimientos específicos, para irnos por la línea de Anthony, ¿ok? De que tienes que darle lo más específico.
Segundo, hay una diferencia entre lo que es entrenamiento de agilidad, el agility training, y otra cosa es el reaction training, ¿ok? En el reaction training son movimientos de reacción en donde tú le pones, por ejemplo, cono azul, cono amarillo, cono rojo y cono verde, y tú le dices, se lo vas a tocar en ese orden. Y tú ves que la persona es bien específica, bien explosiva, bien, y lo hace en ese orden. Pero eso no es agilidad, porque en la agilidad tú no sabes para dónde tú te vas a mover. Por eso es agilidad. Yo voy para adelante y de momento, como Carla Cortijo en baloncesto, que iba para adelante, de momento paraba en seco, tú paraba en seco, ya se echaba para atrás. Cuando tú venías para el frente, ya volvía para adelante. Eso es agilidad. La persona no sabe qué es lo que va a pasar. Y son dos cosas bien distintas, entrenar la agilidad y entrenar los cambios de dirección. Los dos son importantes, pero no son lo mismo. Y para mí, lo uso los dos, pero en el de agilidad, para mí es el más importante, porque tú no sabes qué va a pasar. Y así es el juego. Tú puedes tener la bola ahí, como dijo Anthony, que Chara hizo la lectura, y de momento Chara ve que la bola da en el bloqueo y le cambió toda la lectura que ella hizo. ¿Me sigue? Entonces ahí hay una reacción porque hay una sorpresa, y el efecto sorpresa tiene que estar. Si no hay efecto sorpresa, no hay agilidad. Y nadie puede decir para dónde va la bola, ciencia cierta, en la mayoría de las ocasiones, a menos que la bola venga ahí, tú sabes, fácil. ¿Está bien? Entonces, todos los movimientos específicos y con la base específica, la base es tan importante, cómo tú te paras, la flexión de cadera, la posición de los hombros, dónde tú le vas a dar a la bola, qué altura, son tantas variables. Y si tú no estás bien parado, pues es bien difícil que lo demás te salga bien. Una vez uno de los entrenadores nacionales de tenis me dijo, Jorge González, me dijo, Patri, después que tú hagas que le lleguen, después que ellos le lleguen a la bola, yo me encargo de lo demás. Tú procura que ellos lleguen. Y mientras ellos le lleguen a la bola, yo me encargo de lo demás. Pues así lo trato de hacer. Yo trato de hacer de que ellas le lleguen a la bola, que ellas tengan la mejor posición, y de ahí en adelante se encarga el cuerpo técnico de que ella le dé correctamente, que la remate para donde es. Pero yo me encargo de que esos movimientos los simulen lo mejor posible al juego y sin la bola. Yo no hago físico con la bola de voleibol. Vamos a ser físico, es físico, y raras veces uso la bola de voleibol para hacer mis drills de preparación física. Entiendo. Y última pregunta, en términos de eso, Patrick, ¿tú cambias tu perspectiva de acuerdo a con qué coach tú trabajes? Por ejemplo, yo sé que también has trabajado con Gaspar mucho tiempo, has trabajado con Carlos Núñez. ¿Cambias de perspectiva de acuerdo al coach o solamente cambias de perspectiva de acuerdo al deporte, Patrick? Yo cambio de perspectiva de acuerdo al grupo. Ok. Y cuando digo perspectiva es de acuerdo al análisis de necesidades, porque por ejemplo el equipo de Caguas de este año, comparativa con del año pasado, yo veo toda la temporada con 8 jugadoras, y entre esas jugadoras estaba Yesabel del Valle, que tiene 39 años en ese momento, o ahora Yesabel, me perdona, no sé si te puse de más, unas cuantas operaciones de rodillas. Entonces, pues yo tengo que manejar carga. La perspectiva es distinta, porque voy a manejar carga. Antes de pensar en el rendimiento, tengo que poner como prioridad manejar cargas para cuidarle y que esté saludable. Porque yo puedo tener un Mercedes-Benz, pero si no camina, de nada me sirve. Prefiero tener un Camry que camine a tener un Mercedes que no camine. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, en ese cambia la perspectiva de qué es lo que queremos. Pero, gracias a Dios, siempre he tenido la confianza total con Carlito. Carlito es... Estoy aquí en el voleibol gracias a él. Carlito fue jugador mío en el Sagrado, yo lo conozco desde jugador, yo lo coaché, nos conocemos bien, él me da mano libre, yo le siempre doy mi opinión y él decide. Hemos tenido así estipulado lo que vamos a hacer, se acaba un juego, entramos al camerino y me dice, Patri, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Mañana lo voy a dar libre, para que sepa. Y teníamos ya un trabajo planificado para otro día. Bueno, pues, está bien, ahí yo no me meto. Esa es la parte técnica. Tenemos que tener siempre bien claro que el que manda es el entrenador en jefe. Ese es el que manda. Y tú puedes tener un doctor en el equipo que puede tener los conocimientos del mundo, y ese doctor se debe al entrenador. Y el doctor le dice, yo no quiero, no debe jugar. Y el entrenador lo quiere poner. Eso es, el entrenador es el que manda. Y nosotros estamos todos a llevar la información a Carlito, que Carlito es el que decide. Con Javier, pues aprendí también cosas, tú sabes, Javier siempre me dio mano libre, Javier y yo jugamos toda la vida en contra, nos conocemos mucho tiempo. En verdad, con todos los coaches que yo trabajo, yo no puedo quedar con ninguno, ellos siempre me han dado mano libre, han confiado en lo que yo les digo, yo siempre trato de lo que digo, pues sustentarlo, igual que siempre me gusta que los atletas, todo lo que ellos hacen, saben por qué lo están haciendo. Tú hablas con un atleta de las criollas de Caguas y le preguntas la etapa y por qué esta etapa y qué están haciendo y todo, ya saben perfectamente lo que están haciendo. Es bien importante para un atleta
que él sepa por qué está haciendo lo que está haciendo y no porque tú se lo dijiste. Porque en la teoría de aprendizaje, cuando tú sabes por qué estás haciendo algo, es mucho más fácil aprenderlo y retenerlo que cuando tú lo haces porque te lo dicen. Correcto. So, en ese sentido, es distinto. Y cuando trabajas con atleta individual, pues es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando yo trabajé, yo empecé entrenamiento funcional por primera vez, fue en el 2004. Ahí ya yo empecé a hacer las adaptaciones. Recuérdate que llevo un tiempo en el campo y hay un montón de cosas que antes te decían que yo decía que no las hiciera. Ahora yo te digo que las haga. Porque cuando yo estaba en el tiempo, la información que teníamos era esa. Y hay cosas que yo antes decía que las hacía así y ya digo que no haga eso ni para Dios. Por ejemplo, yo nunca voy a una pista. Mi equipo nunca va a la pista. Mis atletas nunca corren. Porque en voleibol tú no corres. Si en voleibol son una serie de movimientos anaeróbicos bien cortos que se van acumulando y tienen una serie de pasajes, 50, 60, 80, 100 pasajes anaeróbicos bien cortos con descanso, pues ¿para qué yo necesito correr tanto tiempo? Estoy estimulando las células que no son las correctas. ¿Entiendes? La pista es un no-no, por lo menos en mi librito. Yo voy a lo específico, movimiento específico. Por eso Ángel siempre te recalca que eran los movimientos específicos. Y trabajar con Ángel era un bizcocho también, porque él tenía el tiempo, que es lo más importante, que muchas veces los atletas no tienen tiempo. Igual que con Chiqui Bert, cuando yo por primera vez dije, Chiqui, vamos a entrenar los días que juguemos. Esto está saliendo ahora, eso era como para el 2004. Y confió. Y iba todo bien, dividimos las etapas como yo te dije. Y la primera vez que entrenamos por la mañana para que él jugara por la tarde, por la noche, dije, ay, ojalá y salga bien, porque si sale mal nunca más lo va a volver a hacer. Y jugó bien, seguimos. Y de momento cuando llegaron a la semifinal, él empezó a jugar súper mal. Al final de la temporada lo sentaron para el banco. Y yo dije, diablo, Chiqui pico, hizo pick antes de tiempo. Yo estaba asustado. Y después en las finales, comió banco el primer juego y después el segundo lo pusieron y salió en MVP de las finales. Ese momento. No es el tanto comida, es bien diferente para todo el mundo. Y no hay nada escrito, no hay recetas de comida. Lo importante es saber que son movimientos cortos, que son movimientos explosivos, que son pasajes de movimiento, que son todos los planos, para el frente, para atrás, para el lado, para arriba, para abajo, rotación, tienes que tocarlos todos y de la forma más similar posible a lo que va a pasar en el juego. Bueno, Patrick, digo que es muy importante el mensaje que estás llevando ahora y quiero repetirlo de alguna manera y decir que no podemos seguir viendo prácticas, especialmente también de categorías menores, donde las nenas están corriendo para calentar casi 20 minutos. No podemos perder el tiempo, inclusive hubo otro conferenciante como Keno Gándara que nos habló de la eficiencia del tiempo y cómo lo invertimos dentro de las prácticas, nosotros como entrenadores. Y si tenemos poco tiempo, como lo tenemos ahora en nuestra isla, creo que entonces podemos invertirlo en más cosas que se parezcan al juego, como nos dijo el doctor Anthony Meléndez, que nos habló de eso mismo, ¿sabes? Y ahora Patrick nos está diciendo la importancia de la especificidad, donde no tenemos que hacer algo que no se parece a lo que estamos haciendo ahora, que es el juego de voleibol. Tengo una anécdota del señor Tom Black, que es el nuevo coach de la selección de Canadá, es el coach de Georgia, y antes estaba en otra universidad, y en esa universidad él decía que la mejor jugadora que él tenía era la mejor porque sabía cómo no moverse. O sea, es que quizás la ponías a correr un 50 metros, 100 metros, y iba a terminar último, pero era la mejor porque sabía cuándo no moverse y cómo no moverse. Y yo creo que eso es una anécdota para todos nosotros saber que a lo mejor esa persona, que a lo mejor es una bestia en atletismo, o de todo lo contrario, o es muy lenta en cualquier otra cosa, como las destrezas son específicas a la tarea, quizás en el voleibol no es de la misma manera. Oye, Anthony, te pregunto, para tú identificar el potencial para el nivel que Patrick está entrenando, o sea, que es un nivel, por ejemplo, en el Comité Olímpico, en el nivel ahora profesional, todos los deportes de ese nivel elite, ¿qué son cosas importantes? ¿Tienes alguna tabla que nos puedas mostrar que podamos utilizar como guía? Le doy ahora a darle share screen aquí. Adiós, cara. No, me perdí yo aquí. Ahora lo damos un break. Tranquilo. Aquí ya la vi. Ya la vi. Vamos a ver. Una de las cosas de identificación de talento y lo que está bien claro en el mundo académico. ¿Puedes ponerlo con pantalla grande? El slideshow, sí. Sí, el slide. Ey, ya lo le metí aquí lo que no era. Aquí está. Una de las cosas que en el mundo de identificación de talento y de desarrollo de talento que ya está bien claro son las medidas físicas. Pero el mundo académico nos dice que no es lo único.
Y aquí tú mencionaste un ejemplo bien claro, lo que dijo Tom Black. Aquí donde también, y es un área que no es fácil de diseñar las pruebas, y no estoy diciendo que no lo hagamos porque incluso yo no tengo el conocimiento para hacer esas pruebas, es que nosotros no medimos, usualmente en la identificación de talento no se mide la parte cognitiva de un atleta, cómo toma decisión, cómo lee ese campo de juego, que muchas veces es mucho más importante que las habilidades físicas. Usted puede tener el tipo con las mejores habilidades físicas del mundo, pero si no domina esa parte cognitiva de juego, no la puede aplicar. Aquí, pero para volver al tema desde el punto de vista físico, aquí tenemos un modelo de desarrollo de talento desde el punto de vista físico. Este modelo también lo hay desde los puntos de vista en el deporte en general. Y aquí lo importante, no sé si en el cursor, aquí el punto de referencia es lo que le llaman el growth spurt, que es el tiempo de mayor crecimiento de esa persona. En un año una persona puede, una fémina puede crecer de 1.96 pulgadas a 4.33 pulgadas por un periodo de 2 o 3 años. Pues en masculino pueden subir de 2 pulgadas a 5 pulgadas. Y eso conlleva unos cambios fisiológicos. ¿Okay? Lo primero que tenemos que entender que la edad cronológica y la maduración no es lo mismo en estos tipos de programas. Yo puedo tener una persona con una edad cronológica, un nene de 12 años, y su maduración puede estar de 15 a 16 años. ¿Okay? Como tú puedes tener un nene de 12 años y su maduración puede ser de 10 años. ¿Okay? Que hay una variabilidad. Y entonces, en esa variabilidad es que tú tienes que diseñar. Pero ¿por qué esa variabilidad, Anthony? ¿Sabes? Para esas personas así que en Puerto Rico ahora mismo que están bregando con esas edades, Anthony, ¿por qué esa variabilidad? Porque el desarrollo humano varía entre personas, los aspectos fisiológicos. Yo te puedo desarrollar unas capacidades en un tiempo, mientras este compañero las puede desarrollar un poco más tarde. Y entonces, ¿cómo yo un entrenador en la categoría 12 años, por decir un ejemplo, como yo como entrenador, yo me siento ahí y diseño una práctica que sea justa para todo el mundo? O que sea, no justa, no, que sea apropiada para todo el mundo cuando tengo una diversidad en los aspectos fisiológicos entre el grupo que estoy trabajando. Pero volvemos, este tema es de entrenamiento físico. Y entonces aquí lo que nosotros en la preparación física debemos usar es ese growth spurts como base de qué capacidades yo voy a enseñar. Si se fijan, ven la FMS, estos son los movimientos fundamentales. Ve que al principio, cuando te dicen de los 2 a los 12 años, a los 11 años, este es masculino, puntualizan esas destrezas. Anthony, disculpa un momento, creo que Patrick quiere mencionar algo de lo que estás diciendo. Patrick, ¿qué nos estás diciendo? Mira, algo que nos atañe a nosotros, a los entrenadores preparadores físicos, y que va por la línea de lo que está hablando Anthony, que tú le preguntaste porque hay variabilidad. Uh-huh. Pues recuérdate que genéticamente estamos diseñados, fisiológicamente y genéticamente estamos diseñados de forma distinta. ¿Me sigue? Sí. Y entonces, tú puedes tener una persona que tiene fiebre de contracción lenta, un atleta, un joven, una joven que tiene fiebre de contracción lenta, y tú vienes y tienes a Anthony que tiene fiebre de contracción rápida, y tú le das el mismo entrenamiento, el mismo estímulo a los dos, y Anthony va a seguir brincando a lo mejor y desarrollando más su salto porque tiene genéticamente, viene predispuesto a eso. Entonces hay papás o hay gente en desarrollo que no entienden esa parte y dicen, yo creo que el nene mejore su brinco, y tú puedes darle unos ejercicios que lo van a ayudar a mejorar su brinco, a mejorar sus destrezas de reacción, pero va a tener un tope porque la parte genética lo va a limitar. Si tú tienes una persona con fiebre de contracción rápida, pues esa sí va a seguir desarrollándose. Por eso hay deportes y deportes. Hay deportes para los que en atletismo, hay unos que son buenos en maratones y hay otros que son buenos en 100 metros. Hay unos que son buenos en cosas rápidas y otras cosas que son buenas en cosas lentas. Que es importante que los que estamos a cargo de voleibol, pues no vendamos sueños. Porque hay veces que yo se digo, mira, el nene tuyo, yo entiendo que por los movimientos y por lo que he visto, es fiebre de contracción lenta. Él va a tener una mejoría, pero no piensas que el hijo tuyo va a ser un brincador o va a ser un saltador, o tu hija va a ser una saltadora. Y creo que eso es importante al tema, porque muchas veces los papás o los coaches quieren ver milagros y no necesariamente es así. Disculpa la interrupción. No te preocupes, vale, pasa esto. Pues mira, aquí esta tabla nos da un marco,
yo entiendo más que unificar cosas, es que nosotros como entrenadores físicos y también como coach, porque en este caso pues yo también me considero el asistente de luz de toda la vida, porque hasta a mi hermano asisto, en categoría menor asisto, en ningún lado coacheo principal, pero eso no es nada. No tengo problema con eso. Pero lo que voy es, en este sentido, que nos da un parámetro de qué componentes se pueden trabajar dependiendo la etapa que esa persona se encuentre. Si se fijan, que puntualiza y rompe con un mito, es trabajar potencia y fuerza antes, en edades tempranas. Muchas personas piensan que eso es contraindicado. Y en este caso, la literatura nos dice, esto no me lo invento yo, me parezco a G. Fonseca, pero no, son los datos, nos dicen que se puede trabajar entrenamiento resistido y potencia durante edades tempranas. ¿Cómo los vamos a trabajar? Esa es la pregunta. Y ahí, no vamos a entrar en eso ahora, de cómo se trabaja, pero yo en categorías menores veo muchas deficiencias físicas, especialmente en el voleibol, en nuestros atletas, y yo creo que prácticamente es por desconocimiento de que, mira, hay un beneficio, y esto está probado científicamente, que trabajar desde tempranas edades con tu físico de una manera ordenada, sistemática y científica tiene un impacto a largo plazo en el desarrollo del atleta. Y ya me puedo quitar la tablita para no... Oye, Anthony, y una pregunta. Entonces, parte de la educación sobre estos temas debe ser centralizada en los padres, ¿correcto? Para que entonces entiendan la importancia. Yo entiendo que cada persona que esto es una de las cosas que cuando estaba en la federación yo quería implementar. Cada persona que incide en el voleibol tiene la responsabilidad de educarse. Usted está bregando con seres humanos y uno no puede estar basado en la improvisación. Y entonces, estos tipos de modelos lo que te dan es una guía. Si te fijas aquí, yo no te voy a decir cómo tiene que hacer las cosas. El arte del coach lo pone el arte. Pero te podemos establecer una guía. Mira, en estas edades se puede hacer esto y esto y esto, y en estas edades no se puede hacer esto y esto y esto, es contraindicado. Y yo creo que esa es la clave del éxito en cuestión de educación, tanto como a los coaches, como a los administradores, como a los padres, ¿no? Porque si usted es un administrador de un club y usted no, tiene 5 coaches haciendo barbaridades allí, usted es igualmente responsable de esto. Si usted es un padre y usted no se preocupa por el desarrollo de su hijo, usted prácticamente de manera implícita está siendo responsable en esto. Y más aún allá, el principal de esto es el coach. El coach debe tener conocimiento de estos aspectos, porque a veces creyendo que uno está haciendo las cosas bien, y nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, creyendo que uno está haciendo las cosas bien, cuando uno mira para atrás y dice, anda el diablo, yo no sé qué, no vuelvo a repetir esto. Y que nos pasa a todos, pero es la disposición de cada persona que incide en las categorías menores, en este caso, de educarse y ponerse el día en estos temas. Este modelo es en la parte física, hay modelos en la parte de desarrollo de talentos del deporte per se. No tenemos que aplicarlo todos como son, pero sí podemos crear nuestro propio modelo, criollizarlo y tener unas guías estándares. Yo no soy muy fanático de decir todo el mundo vamos a pasar así, así, así. Yo sí tengo unos principios de cómo se van a enseñar esas destrezas, porque al fin y al cabo tenemos aquí 800, 900, 1000 coaches, por decir un ejemplo, y que todo el mundo piense de la misma manera, la naturaleza humana es prácticamente imposible. Lo que sí podemos hacer es establecerle unos principios, ya sean pedagógicos, científicos, administrativos, que ellos puedan seguir como guidelines y dejarse llevar por eso. Oye, Eddie, pues hablando de eso, ¿cómo, o sea, cómo nosotros entonces podemos, cómo se preparan los educadores físicos en edades tempranas para asegurarnos que entonces esas fases se sigan, o sea, y no brinquemos nada al respecto? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas mostrar? Sí, mira, antes que nada, se me olvidó decir al principio, Dios mío, yo quería enviarle un saludo a Javier Pérez, que me ayudó, estuve hablando con él un ratito sobre la educación física, tremendo recurso, y con Rolando Crespo también, quería enviarle unos saluditos a ellos ahorita y se me había olvidado, porque en verdad me ayudaron mucho para estar preparado para el día de hoy. Pero bueno, yo quería enseñar aquí, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que cuando estábamos hablando de educación física, no estamos hablando de que nosotros vamos a estar desarrollando atletas.
sea, y por lo menos y más en el área mía, que yo trabajo con preescolar y con elemental, o sea que ahí no estamos buscando el próximo Piquisoto o la próxima Auri Cruz. No, yo lo que estoy buscando es brindarle experiencia a esos niños para que ellos sigan continuando con su desarrollo, y si después se van a un club o hacer por su cuenta el deporte, pues perfecto, pero yo no estoy buscando ahora mismo, y menos en el nivel, no estamos buscando desarrollar atletas. Yo quería enseñar aquí un documento bien sencillo de cómo por lo menos en mi escuela trabajamos lo que es el prontuario y los planes de clase. Quiero hacer la salvedad que este documento es propiedad de mi escuela, no, yo no fui el que creé esto. ¿Se puede ver ahí bien? Sí. Pues nada. ¿Para qué grado es esto, Eddie? Una planificación, yo encuentro que... Eddie, ¿para qué grado? Aquí tengo que es para primero y segundo grado. Ok. Primero y segundo grado, ¿me oye? Sí. Pues entonces aquí este documento lo encuentro bastante sencillo. Aquí estamos sacando el tiempo que vamos a estar trabajando las destrezas, en periodos de clase, en semana. Aquí sacamos qué es la destreza per se. Si se fijan, por ejemplo, las primeras semanas yo iba a estar trabajando lo que es destreza locomotora, y ahí también añadí también el tema del corazón y lo intercalé uno con otro, y entonces pues yo voy identificando, y mire, esto varía con los años, hay muchos temas que yo siempre toco que son temas medulares, pero hay veces que el año anterior pues no pude trabajar esto, vi con una deficiencia, pues trato del próximo año pues trabajarlo un poquito más a fondo, y esto me sirve de guía para yo saber, aquí en la última columna, dice observaciones, y ahí pues yo puedo identificar si yo trabajé con el tema o no, y qué fue lo que hice básicamente. O sea, y aquí lo divido por semestre, y pues mira, esto básicamente es el plan. O sea, no, me ayuda mucho a no complicarme la vida durante el año, ¿no? Y entonces cuando ya voy directamente al plan, que vuelvo y digo, esto es algo de mi escuela, esto no es propiedad mía, pues simplemente pues yo busco las actividades que voy a estar trabajando para esas destrezas, enfatizando mucho lo que es el juego también, buscar el juego como manera de entrenamiento y de trabajar las destrezas que quiero hacer. Aquí yo tengo, por ejemplo, también de primero y segundo grado, estuve trabajando el tema de agilidad, explicarle, como dijo Patrick, es bien importante que ellos entiendan el porqué. Y eso tiene que ser en todo en la vida, no solamente en el entrenamiento físico, ¿no? Y le añado también a lo que dijo Patrick, que cuando los estudiantes saben el porqué, pues también están más engaged en lo que están haciendo, ¿no? Y están procesando pues mejor la información. Y entonces, pues aquí, oigan, este plan, esta planificación es, y Anthony ahí puede también abundar en eso, es mucho más sencillo de lo que es la planificación en el Departamento de Educación, que le piden un montón de cosas. Aquí yo me voy directo al grano con las actividades que quiero. Y con esto, aquí yo tengo comentarios. Y entonces, una cosa que a mí me gusta trabajar mucho con los estudiantes es que a mí me gusta que ellos pues sean parte de que sean el centro de la clase, ¿no? Y pues mire, aquí, por ejemplo, en estas actividades de inicio que estoy mostrando en estos momentos, estos grupos cogieron estas actividades y ellos hicieron una lista. Ellos me dijeron, mira, Eddie, nosotros queremos que para iniciar la clase, nosotros queremos empezar con estos juegos. Y yo le dije, perfecto, o sea, porque yo les voy a limitar el hecho de que puedan participar y se puedan envolver más todavía en la clase. Y ellos hicieron su lista y cada vez que llegaban a la clase miraban en el televisor y decían, ok, pues mira, ahora vamos a jugar tocadito, no sé, whatever, la gran cadena, lo que sea, pero entonces ellos mismos se envolvían y era algo participativo y democrático también, porque entre ellos tenían que ponerse de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? O sea que a esas edades bien tempranas es importante que los chamaquitos la pasen bien mientras están haciendo su actividad física, ¿correcto? ¿Me escuchas, Eddie? Luli López, ajá. La gran Luli López. Sí, ¿tú me oyes? Sí. La gran Luli López estaba haciendo el otro día en una conferencia que ella estaba haciendo, que la responsabilidad del niño es jugar. Eso es todo. O sea, es jugar y divertirse. Y entonces, pues, haciéndolo de esta manera,
por lo menos en mi caso, y a base de mi experiencia, pues hacemos que ellos, volvemos, estén más engaged en lo que ellos quieren hacer. Participar, y eso le ayuda también a lo que son las características de liderazgo también. O sea, que queremos trabajar diferentes aspectos cuando estamos trabajando la educación física, la socialización, el liderazgo, la afectividad, todo ese tipo de cosas, aparte de el aspecto psicomotor como tal de la clase. Oye, okay. Milton, ¿qué nos dices al respecto? ¿Qué comentarios tienes? Y entonces entiendo que nos quieres presentar cómo se ve un trabajo individual también de tu parte. Volviendo un poquito hacia atrás, a lo que dijo Patrick, a lo que dijo Anthony, y ahora acaba de mencionar Eddie, en cuestión a la especificidad, uno de los problemas grandes que estamos teniendo en las categorías menores es que ya los atletas, o los jugadores, vamos a decirlo así, ya te vienen especializados para una posición per se. Te llegan con 13 años, no, yo soy colocador, o yo soy esquina, o yo soy central, y tú le haces una prueba, un análisis somatotípico, y estimas estatura de los papás, va más o menos proyectarlo, y tú sabes que esa persona no te va a crecer más de 5'9", quizás, viendo los papás. Una rareza que se meta 6'4", 6'5", y tú digas, pues, contra, y para jugar central estás bajito como quieras, a nivel internacional. Y hay un sinnúmero de cosas, como mencionaron los colegas aquí, en cuestión a las edades cronológicas, ¿verdad? Y a la maduración, que no todos, y no todos tampoco aprenden de la misma forma. Por eso mencioné cuando ahorita enseñé la periodización en las categorías menores, que las nenas, en cuestión a la flexibilidad y al rango de movimiento, pues estaban mucho más maduras, vamos a decirlo así, o eran mucho más aptas que los mismos varones, a pesar de que los varones eran mucho más fuertes. Pero cuando tú comparas eso, más la parte técnica y ese volleyball sense, como hablaba Vitito los otros días, o son muy menores o son demasiado niños todavía, o tienes algunos que sí entienden, pero tienes a otros que no entienden. Y ahí lo que dijo Antonio ahorita, de la madurez. Entonces tendrías que hacer un programa donde puedas trabajar de manera equitativa a los que sí te dominan esas destrezas, a los que sí las reciben de manera rápida, vamos a decirlo de esa manera, y a los que se te quedan rezagados, ver cómo puedes llevarlo para que sea un para aportar al colectivo. Y obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Patrick en cuestión a lo de la especificidad de entrenamiento. Claro, tú no vas a entrenar a unas personas como a tipo de entrenamiento de baloncesto cuando te juegan voleibol, y los peloteros entrenan de manera parecida a los de voleibol. So, cada deporte tiene su especificidad. Con esto no estoy diciendo, como dijo Patrick, ¿verdad? Quiero que hacer ese paréntesis. No es que no corran en la pista. Cada cosa tiene su ¿verdad? Cada etapa y cada fase tiene su entrenamiento, y cada entrenador tiene su propia arte y hace su ¿verdad? Dentro de su ciencia y su conocimiento, ajusta y desajusta. Y eso, ¿verdad? Para que los padres tampoco se pierdan con lo que dijo Patrick ahorita. Vamos a hacerle claro en eso. Pero quiero mostrarles aquí, más o menos, cómo yo distribuyo lo que son, ¿verdad? Las cargas de trabajo diario. Porque muchas veces, como mencionaron, yo he trabajado igual. Trabajé con Piro Rubira, que es caballo, con Huicho Aponte, que, ¿verdad? Si nos está viendo, pues, el pésame, ¿verdad? Que su papá falleció en estos días. Y me ha sentido pésame. El mismo Gallo Alemán. Y muchos coaches, Carlos El Pollo. Y son personas que, como dijo Patrick, tú te tienes que ajustar porque él es el entrenador en jefe. Él es el que decide qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién juega, quién no juega. Y si hoy hay físico, no, hoy se suspende. Él es el que decide. Normalmente, yo me ajusto, vamos a decirlo así, al grupo de trabajo, tanto de mis jugadores como del cuerpo técnico, ¿verdad? Yo no puedo decir yo me lo sé todo, sino que yo me ajusto a las necesidades del equipo y lo que el cuerpo técnico necesite. Pero ¿cómo te ganas la confianza de tu staff, por ejemplo, un entrenador más joven? Todo el mundo en Puerto Rico conoce, por ejemplo, a Patricio, pero entonces viene un chamaco más joven. ¿Cómo tú te ganas la confianza de ese staff?
Y después, entonces, ¿cómo tú le transfieres eso a los atletas? ¿Tú le das algún plan específico? Y si quieras mostrarlo, pues para entonces sí. Compartir. Por lo menos la confianza al staff, esto hay que hablarlo así. Normalmente cuando a ti te seleccionan es porque ya tú conoces a la persona de antemano. Es bien rara la vez que te llaman, mira, te recomendaron, porque obviamente pues las cosas del día pues cambian. Las personas obviamente con las que he trabajado, pues me he ganado la confianza de ellos por mi trabajo duro, mi conocimiento, tanto como jugador y ahora como entrenador, con los resultados que hemos tenido, obviamente, vamos a decirlo así, no le quiero decir éxito porque pues el éxito muchas personas lo comparan con ganar y pues no. Y esa es la manera que más o menos pues, me he ganado la confianza de muchos de los entrenadores y de los mismos colegas en el campo del entrenamiento físico. Obviamente, aparte de todo, es el respeto que nos tengamos entre los colegas. Y aquí, ahora que te voy a mostrar lo de un plan de sesión diario, esto es un ejemplo de un día que nos tocaba trabajar upper body. No sé si lo puedes ver ahí. ¿Lo puedes ver bien? Sí. Ok. Si te fijas, estamos en una fase de preparación, una subfase general, mesociclo 1. Si te fijas, los pesos están variados. Esto es un programa general. Aquí yo no estoy para ningún... Si te fijas, arriba te dice Team Llaneros, pero en la esquina te dice nombre. Como no tiene nombre, este es el general y este es una persona, por decirlo así, un marco donde yo voy a salir. Obviamente, lo que es el peso y el tempo, dependiendo de dónde estemos en la fase, pues va a estar controlado. Yo lo voy a estar controlando. Y al igual que el peso, obviamente el peso, dependiendo la intensidad de cada uno de los atletas, todo eso varía. Obviamente a Patricio no lo puedo trabajar los puedo trabajar a todo el 60%, pero quizás Patricio, el 60% de Patricio son 100 libras y el 60% de Eddie son 80. So, yo tengo que ir jugando con ese manejo de carga. Obviamente, este manejo de cargas, yo lo distribuyo de esa manera. Este entrenamiento no debe durar más de 45 minutos a una hora. Y normalmente trato de trabajarlos antes de comenzar la práctica. Hay algunos días que los trabajo alternos, otros días los trabajo, ¿verdad?, por el compromiso del tiempo y el factor tiempo de los padres y la vida jorada que tenemos. Pero este plan de trabajo, lo que quiero dejar claro aquí es, no es que esto está perfecto, ¿verdad?, porque esto puede variar y lo que yo hacía hace 5 años atrás ya no lo hago o lo cambié, como dijo Patrick, porque obviamente esto es cambiante, este ambiente es cambiante consistentemente. Pero una cosa que nosotros como entrenadores físicos tenemos que tener en cuenta es el volumen de saltos, que eso es algo que no está pasando en Puerto Rico, el volumen de saltos, porque no lo estamos calculando, a la hora de las prácticas y los partidos. Y encima de eso, le estamos añadiendo entrenamiento resistido o entrenamiento de fuerza a los atletas. Obviamente, algunos con conocimiento, otros sin conocimiento. Y esto es un mal que nos ha llevado en los últimos 5 años o más, por decirlo así, a un sinnúmero de lesiones de rodillas, meniscos, tobillo, hombro, porque no estamos manejando las cargas. Aquí hay un problema de comunicación entre padres y entrenadores técnicos y entrenadores técnicos con entrenadores físicos. Aquí obviamente esto tiene que ser un programa completo, tiene que ser un programa holístico y aquí es donde le exhorto a los mismos clubes que son los que están desarrollando las categorías menores a que hay muchos profesionales ahora mismo de terapia atlética, hay muchos profesionales de asistentes de terapia física que están sin trabajo. ¿Me entiendes? Y todas esas personas, muchos entrenadores también, muchas personas que pueden aportar positivamente a los equipos. Y como te digo, y no todo recae sobre el coach, porque el coach puede tener conocimiento, pero no es el experto en el área. No sé si me estás siguiendo. Correcto, sí. Sí. Entonces, para eso tú tienes un staff técnico a nivel profesional. Tienes tus coaches, tienes tu assistant coach, tienes tu estadístico, tienes tu preparador físico, tienes tu terapista, tu doctor. Los atletas llegan entendiendo este concepto. O sea, llegan entendiendo el concepto sobre la importancia del entrenamiento físico y cuáles son normalmente las expectativas en esas edades de categorías menores. Mira, muchos atletas, o en su mayoría, no conocen, y
y ahí es donde tenemos que sacar nuestro lado de educador y valga la redundancia, y educarlos de esa manera, enseñarles la importancia, como mencionó Anthony en la tabla que mostró ahorita, en qué edad, ¿verdad? Tú debes ir aplicando o que en qué edad estas personas o estos niños deben estar haciendo X, Y cosas, como también mencionó Eddie, el desarrollo motor es bien importante. A veces a los 15 años te llegan nenes que no saben ni caminar. Y eso es un problema, que quizás el problema no tiene ningún problema cognitivo ni nada, ¿verdad? En su cabecita. Pero es que en la casa pues lo dejaban todo el tiempo jugando videojuegos y él no hacía ningún tipo de actividad física. Y ¿cómo te digo? Y es una manera un poco retante cuando llegan donde ti, que el papá viene con unas expectativas, como mencionó Patrick anteriormente. No, yo quiero que mi hijo brinque 12 pies. Hacer una prueba de vértigo o de un jump mat y no brinca ni 10 pulgadas ni una lata de salchicha, como decían antes. Entonces, es un poco difícil. Entonces, ahí tú tienes que ver la manera, entra lo de psicólogo, hablar con el papá de decirle, mira, yo voy a trabajar lo mejor posible, pero tú tienes dentro de tu nene unos rasgos fisiológicos y una genética que yo no puedo cambiar. Unas cosas, pero otras no. Y creo que, mira, aquí hay una persona me escribe diciéndome algo muy real. Actualmente los padres protegen en extremo a sus hijos en el tiempo de los Victor y de los Vitito y Piki, los muchachos eran más independientes. Esto está afectando que los atletas maduren más rápido y rompan el cordón umbilical con los padres. Yo creo que es algo pues que ha sido parte del problema. Quizás mientras más información hay, pues menos capacidad de disolver esa información tenemos como padres de chicos, y queremos quizás todos los recursos posibles para los chicos, y quizás entonces a lo mejor terminan haciéndonos daño. Te pregunto, Patrick, pero, ¿tienes un comentario al respecto? Manolo, yo quería preguntarle algo a Milton, si era posible, disculpa. Dale, deja un break, que yo creo que Patrick quiere decir algo. Deja a Anthony para que termine el hilo con Milton. Adelante. Pero, ¿me toca a mí? No, Eddie. No, mira, y de hecho la pregunta también puede ir a Patrick. Anthony, no estoy seguro si entrena en el área del club, pero ahora mismo que Milton enseñó ese plan de trabajo con el club de Llanero, cuando ustedes se sientan a hacer esa planificación, ¿cuán, en comparación a superior, quiero que me hagan la comparativa entre lo que es superior y lo que es categorías menores, ¿cuán frecuente ustedes tienen que estar cambiando esa planificación? Y me explico, porque me ha sucedido que entreno a alguien del club y lo primero que yo le pregunto es, mira, ¿cuántos torneos ustedes van a participar? ¿Cuál va a ser el itinerario de ustedes, básicamente, para uno poder planificar en el área física? Y muchas veces esa información no existe y bueno, me irá todo patas arriba, como quien dice. O, en la experiencia de ustedes dos, específicamente Patrick y Milton, en el área de categorías menores, ¿cuán frecuente tienen que estar cambiando esa planificación que ustedes hacen? Mira, ¿cómo te digo? Por lo menos ahora mismo en el Club Llaneros allí, lo que era Boli, vamos a decirlo así, ahora ya es Llaneros, nosotros, la visión del club y la misión del club cambió totalmente de estar compitiendo a desarrollar. ¿Por qué? Obviamente la competencia es importante, no la vamos a dejar de un lado, pero vamos a bajar el volumen de los torneos que jugamos por semestre. Obviamente, si analizamos primer semestre, venimos de una alta competencia de los nenes en categorías menores en los torneos de escuela. Uh-huh. Y obviamente, ya ahí pues no podemos hacer mucho que digamos, y el plan de trabajo, por más que nos sentemos con el atleta, hay que modificarlo, y estaremos trabajando más una prevención de lesiones que un performance como tal, porque pues juegan un fin de semana aquí, pero tienen juego de liga, más tienen práctica, más, y ahí eso nos afecta ese primer semestre. Ya en el segundo semestre es ver cómo nos llegaron, ¿verdad? Para poder ajustar. Normalmente los bloques de entrenamiento yo los modifico cada 4 a 6 semanas, viendo los resultados, obviamente haciendo las evaluaciones. Pero, como te dije, todo depende de las competencias que vayamos a jugar. Normalmente ahora mismo el equipo de David 15, que es el que más de lleno yo estoy, jugamos en diciembre un torneo, nuestro primer torneo fue en diciembre, pero llevábamos practicando desde agosto, donde estuvimos 3-4 meses de preparación,
y vamos a jugar ahora uno en febrero, si no me equivoco, o en enero llegamos a jugar otro, y nos tocaba lo que era la Power League, el Grand Prix ese de Power League, que era a finales de abril, eso ya pues se movió, y un viaje que teníamos, que solamente jugamos prácticamente 4 torneos, en comparación a otros clubes y otros equipos, que quizás han jugado mucho más. Y obviamente, pues mi plan de trabajo va dirigido a los torneos que tenemos grandes. Si, por lo menos en lo que era el torneo de diciembre, las nenas fueron cargadas, vamos a decirlo así. Fueron cargadas tanto en, obviamente, el arrastre que tenían de la temporada escolar, más lo que llevábamos haciendo de trabajo de fuerza. Okay. Y obviamente, ¿por qué? Porque el pick era buscarlo cuando fuéramos ya terminando el Grand Prix, llegando ya para el torneo de viaje, pues obviamente que ahí es donde queríamos lucir bien, pues ahí era que estábamos, ¿verdad? O estábamos pronosticando el pick del equipo. Pero normalmente lo divido así cada 4 o 6 semanas y más justo dependiendo del calendario de juego. Adelante, Patrick. Quería tocar un tema que había tocado anteriormente, lo de la pista, que Hamilton lo mencionó y creo que parece que hay un par de gente que ha tenido un poco de cuestionamiento o que le resalta la vista. El teléfono explotado. Yo lo aplico solo a voleibol, yo lo aplico en boxeo y qué deporte más que el boxeo se corre. Y yo trabajo con atletas del Programa Nacional de Boxeo y no corre. Si tú vas a la pista, primero que nada, en la pista corres derecho. En el único deporte que se corre para adelante más de 60 o 90 pies es en béisbol. Y todos los demás, tú corres y en algún momento tienes que cambiar de dirección. Tú no corres para adelante ni corres para atrás en la pista. Tú vas para adelante todo el tiempo. O sea que ya estás estimulando algo que tú no quieres que se quede en el muscle memory, que es para adelante nada más. Tú le pones un tiempo X a esas repeticiones que hacen en la pista, ¿correcto? ¿Para qué? Mientras más bajita es el tiempo, más alta es la intensidad. Y lo que buscamos con eso es que cree una resistencia a nivel muscular y a nivel cardiorrespiratorio. Si yo puedo treparte en repeticiones de 300 metros, que van a durar 40 segundos, 50 segundos, ¿verdad? Y el pulso te va a subir a X intensidad, que es lo que tú buscas. Si yo puedo hacer eso mismo con un drill de tocar a la izquierda, a la derecha, al frente y atrás, a la izquierda, a la derecha y atrás, por esa misma cantidad de tiempo, y yo puedo subir el pulso a las mismas intensidades que te lo subió la pista, ¿cuál de los dos va a ser más provechoso? El que subiste el pulso, porque yo te voy a trepar a 200, yo te pongo el polar, ahí en Cagua ponemos el polar y el pulso manda. Tú me puedes hacer todas las pruebas que tú quieras, pero el pulso manda. Y no necesariamente si está alto, está bajito, hay un montón de variables, no vamos a empezar a hablar de esto, pero básicamente, por ejemplo, en el programa nacional, Natalia Valentín le tarda mucho en subir, pero le tarda mucho en bajar también. Y entonces tú tienes, por ejemplo, una atleta como Chara te puede trepar 200 y está hablando contigo así, sin ningún problema. Y puedo tener a Jennifer que sabe en 200 y la tengo cortada en el piso y que yo la chequeé, que se me puede ir en blanco. ¿Me sigue? Entonces el pulso manda. Y si yo puedo crearte la resistencia y elevarte el pulso a los niveles que tú caigas en condición física, mejorar tu condición física con movimientos específicos al juego, ¿para qué lo voy a hacer en elevártelo en una línea recta? Y yéndome de deporte, si tú ves los 24-7 de boxeo, tú veas mucho que eran en las pistas, y tú veas que los atletas entrenaban en las pistas, era a las 5 de la mañana, que eso es otra cosa, yo no sé por qué a las 5 de la mañana, cuando puedes dormir un poquito más, a las 5 de la mañana en la pista, corriendo como si fueran conejos. ¿Qué ha pasado últimamente? Que han ido al entrenamiento más específico, movimiento más específico, elevar los pulsos, usar la piscina, usar otro tipo de implementos. Es por eso, más que nada, que yo no utilizo la pista o las carreras largas. Yo con la recta que tengo en la cancha, para mí es suficiente. Yo no necesito más de eso. Y cuando estoy en alguna etapa en específico. En otros deportes, lo he conversado con colegas de otros países. Por ejemplo, el equipo de la República Checa, que era primero 5 en baloncesto femenino en el mundo, ellas no iban a la pista tampoco, hacían todo dentro de la cancha. Con lo que el espacio que ellos tenían en la cancha era suficiente. ¿Por qué? Porque el deporte es intermitente. El deporte tú trabajas y tú descansas. ¿Cuánto tiempo del voleibol tú estás activado y cuánto tiempo del voleibol tú estás parado? ¿Cuánto? Si tienes que tirar un número, ¿cuánto tú tirarías, Manolo? ¿Cuánto tiempo el juego? Porque tú sirves,
para, rota, se pone, bueno, sustitución, paró el juego. ¿Cuánto tiempo femenino, está jugando? En femenino, las jugadas duran entre 6 y 8 segundos ahora mismo, dependiendo del nivel, pero entre mid-major NCAA hasta más o menos 15, 16, esa es la duración de una jugada. Se detiene el juego como por un periodo de entre 10 y 15 segundos entre jugadas, en lo que la persona va a servir y todo lo demás, a menos que esté en un torneo invitacional en nuestra isla, que todo es ahí, pam, 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 pam. Pero para si, que... no, si no es así, hay mucho tiempo entre jugadas. Entonces, pues el entrenamiento debe ser así, jugando y parando, versus... Entrenar y después descansar. Tú entrenas, descansa, porque así es el juego. A los 8 puntos hay timeout, a los 16 puntos hay timeout, hay sustitución. Después que el juego pasa a 19 y 20, se para cada rato. ¿Por qué? Porque hay doble cambio. Cuando viene a ver, está más parado que jugando. Entonces el entrenamiento debe ser lo más similar a eso posible. Yendo a la otra parte que tú dices de los atletas, lo que estaba preguntando Eddie. Mira, en verdad, en esas edades no se puede hacer plan, a menos que tengas todo controlado, como tiene Milton en el club, que tiene todos los pollitos ahí debajo del ala y los papás dejándose llevar por gente pues, que tiene el conocimiento y por la ciencia, porque es la ciencia, no es él el que está diciendo, todo lo que él dice está ahí con la ciencia, lo puede comprobar con literatura, es la ciencia del deporte, pero son la gran mayoría, no se puede hacer eso ni cerca. Si tú ves cuántos juegos, si tú haces una relación de prácticas o de voleibol, ya sea juego o práctica, versus entrenamiento físico, el juego está como 15 a 2 a favor de los juegos y voleibol que las prácticas. Te meten 15 prácticas juegos por cada 2 entrenamientos físicos y va en coche. Sí, sí. Y muchas veces el que tiene que hacer entrenamiento físico es el mismo entrenador, muchas veces pues tiene una idea, pero no tiene los conocimientos, a lo mejor no tiene las etapas bien divididas, a lo mejor pone a hacer ejercicios de salto al final de la práctica para buscar potencia y lo debe hacer al principio de la práctica porque el sistema neuromuscular está descansado. Y no es que esté malo, que esté bueno. ¿Está bueno o está malo, Patrick? Bueno, ¿qué tú estás buscando con eso que tú estás haciendo? Tal cosa. Ah, pues tenías que hacerlo antes de la práctica. Ah, yo estoy buscando resistencia a la potencia. Que cuando yo esté en ese juego número 10 de los Junior Olympics, mi equipo todavía pueda seguir saltando. Ah, pues entonces vamos a hacer potencia al final de la práctica, resistencia a la potencia. Ok, pero una pregunta a todos. Como sabemos, todos en aquí jugamos. La pregunta es la siguiente. Todo el tiempo se ha jugado mucho en Puerto Rico, en nuestra isla. Todo el tiempo, siempre. Desde que yo jugaba, nosotros jugamos en tres lugares a la misma vez. Explícale a las personas que nos están viendo cuál es la diferencia de cuando nosotros jugábamos y jugábamos todo el tiempo. Okay, y buscábamos manera de no solamente jugar todo el tiempo, sino jugar diferentes deportes a la misma vez. Y ahora, ¿por qué ahora es tan crucial medir mejor ese tiempo de entrenamiento versus el tiempo de juego? ¿Cuál ha sido la diferencia más marcada? Anthony, Patricio, empezamos por ahí. No sé si entendí la pregunta. Repito otra vez, Manolo. Entendí la primera parte. Desde los 80 y 90 hemos jugado mucho. O sea, hemos jugado mucho. En Puerto Rico se juega muchísimo. Jugamos guerrilla, después veníamos en un torneo. Después de ese torneo nos montábamos en una guagua, jugábamos en otro. Después yo me acuerdo, yo me iba para un juego de pelota. Ahora te puedo decir, como he dicho en otros foros, yo puedo contar, maybe con dos dedos, los compañeros míos de equipo que se lesionaron en todo el tiempo con quien yo jugué. Todo el tiempo. Y jugamos en cemento, de lado, en brea. Jugamos en todas las canchas que ahora mismo los chamaquitos no jugarían. O sea, jugábamos en todos los niveles. Patricio, obviamente, se crió en los tiempos de la guerrilla de Santa Teresita, de todo eso, de que todo el tiempo se estaba haciendo algo. So, ¿cómo se le puede explicar al público que nos está viendo que ahora más que nada, en este tiempo, es más importante medir el tiempo de entrenamiento versus el tiempo de juego? ¿Por qué ahora es más crucial que antes? Adelante, Anthony, que yo creo que Anthony no había hablado. Dale, Anthony, adelante. A mí una de las cosas que, empezando la temporada con la changa, Noami Santo me dice, the game teaches the game, el juego te enseña el juego. Que eso se lo enfatizaba a Mary Weiss allá en Florida. Sí, ¿eh? Y en donde yo quiero detenerme un poco aquí es lo de especialización temprana y diversificación, que yo creo que es algo que se está haciendo más
notable cada vez más en el desarrollo de todo en general. Aquí que tenemos, no tan solo en el deporte de voleibol, de las posiciones. Aquí tenemos atletas que ya en los papás, en edades de 8, 9, 10 años, le dicen, usted va a ser voleibolista y te vamos a llevar por el camino del voleibolista. Y cuando uno mira los estudios, la mayoría de los profesionales en alto rendimiento, cuando le miran la trayectoria para atrás, tuvieron múltiples experiencias en diferentes deportes. Ahora bien, ¿cómo yo como entrenador, que sé cuál es la mentalidad del papá, cómo yo como entrenador de voleibol, en este caso, porque este es un foro de voleibol, yo dentro de mis prácticas puedo crear esa diversificación? ¿Ok? Esa es la pregunta que nos debemos contestar, especialmente en las edades tempranas. ¿Cómo yo le puedo dar experiencias de movimiento, como los cuales decía, un banco de movimiento, a esos jugadores que no sean específicos de voleibol, que a largo plazo son destrezas que la pueden transferir y que le pueden tener un efecto en el voleibol y no tan solo necesariamente de ser destrezas específicas de ese deporte? La segunda parte de la pregunta, yo no me siento cómoda contestando porque no tengo datos de cuál era ni los de ahora ni los del pasado. Porque una de las cosas que yo cuando hablo, me gusta hablar de que las cosas sean sustentadas. Yo no soy el tipo más brillante del mundo, pero sí busco información de lo que está pasando. Y tanto ahora es bien difícil encontrar información sobre las lesiones. Imagínense hace 2 décadas atrás. De yo decir un argumento que en aquellas 2 décadas no se lesionaban por X o Y razón, pues se me hace difícil. Lo que sí yo puedo tratar de hacer una opinión más que un argumento es que la tecnología hace 2 décadas no está tan adelantada como ahora y por ende nosotros pues estábamos forzados a jugar diferentes tipos de juegos, no necesariamente voleibol, salir con los compañeros, jugar en la calle, eso te da unas destrezas y unas habilidades que a lo mejor no podemos transferir, pero contestar la pregunta a la lesión, pues yo no me siento muy cómodo porque no tengo los datos. Muy bien. No, definitivo, pero yo quisiera abundar y voy por la misma línea de Anthony también, ¿verdad? Es básicamente una opinión. Y bueno, yo creo que cuando hiciste la pregunta, Manolo, en parte ahí también hubo una contestación a eso en el sentido de que es como tú dices. Pues antes éramos mucho más activos, ¿no? Estábamos todo el tiempo haciendo alguna actividad física versus ahora. Mira, tú puedes ir a las escuelas hoy en día y tú vas a ver que mientras va aumentando el grado, lamentablemente la obesidad va aumentando también con los mismos estudiantes, porque están más sedentarios. O sea, están más sedentarios. Entonces, hoy en día tenemos que competir con los videojuegos y pues, mucha gente vive en condominio, por ponerte otro ejemplo. Entonces, pues, también ahí pues, tienen menos espacio para poder hacer actividad física versus nosotros cuando nos criamos, que es como tú dices, estábamos todo el día en la calle. Si mami no me llamaba, yo no iba a ir para casa, punto. Si no tenía que comer, no comía. Porque sin tomar agua. Todo X deporte. ¿Ah? Sin tomar agua, porque si tomabas agua, no salía. Hacho, no, después no me cogían para atrás y lo tenía que esperar y retar otra vez. No, y yo creo que, pero eso es lo que yo quiero llegar a esto, de que el argumento siempre ha sido, por ejemplo, la tendencia de ahora se dice, pero es que siempre se ha jugado mucho. Okay, y yo creo que teniendo una opinión, a lo mejor no un argumento, pero una opinión de profesionales como ustedes, es valiosa. Adelante, Patricio. Pues, te podría decir que aunque se juega mucho, ahora se juega mucho, mucho más que antes. Ok, si tú vienes a ver, tú tienes un nene que juega los dos juegos de la escuela, de la semana, ponle que tenga 3 en el torneo, ya son 5. Ok, si lo multiplicas por 4 son 20, si lo multiplicas por 3 son 60, o sea que hay unos que juegan 60, hay unos que juegan 80 y hay unos que juegan 40, o sea que tiene un range entre 40 y 60 juegos. Tú no jugabas 40 o 60 juegos. Las guerrillas no cuentan porque las guerrillas por motu propio y diversión es porque ustedes quieren y porque tú te estás divirtiendo. ¿Puedes repetir antes, eso, Patricio? ¿Puedes repetir esa parte que es muy importante porque lo han mencionado varias personas de los foros? ¿Qué acabas de decir en términos de,
en este caso las guerrillas o cuando los chamaquitos juegan por su cuenta? Guerrillas no cuentan. La guerrilla es actividad lúdica, actividad para tú satisfacerte y divertirte. En la guerrilla tú mejoras mucho más porque no tienes presión de hacerlo bien o hacerlo mal, porque es una guerrilla. Y eso era pura diversión. Y aprendías y te desarrollabas sin presión ninguna. Y ese es el ambiente que tú quisieras tener. Hoy en día eso no se ve. Lo que dijo Anthony, lo que dijo Eddie, tú sabes, antes tú alabas, antes tú corrías bicicleta, antes tú caminabas, antes tú te tirabas de un techo y caías para el piso y seguías corriendo, ¿me entiendes? Y tú tenías una actividad física que iba a la par con todo esto. Tú jugabas, antes de ser all around era lo mejor. Entonces, tú ganaste all around en la escuela porque tú jugabas baloncesto, tú jugabas pelota, eso era lo mejor. Pero aquello que juega es voleibol nada más, eso no contaba jugar voleibol nada más, era jugar todo. Y antes tú tenías grandes atletas que jugaban la mayoría, dos deportes mínimos y la gran mayoría tres deportes mínimos. Edwin Fernández era un gran pelotero, para que lo sepa, y en baloncesto era un matador y en voleibol. Tú tenías un chamaco que se llamaba Andrés Cabrero, que estaba en Marista, que fue novato del año en baloncesto superior y pudo haber sido novato del año en voleibol superior también. O sea, Fico López, que en paz descanse, eran tipos que jugaban todos los deportes. Tú tenías multidireccionales. Y a cierta edad te tienes que especializar. Y si chequeamos el modelo canadiense, que es uno de los modelos mejores de desarrollo, que empiezan desde temprana edad, porque utilizan el ejercicio como método de salud. No como de deporte. Entonces, tú ves cómo se va desarrollando. Aquí no hay modelo, aquí el modelo está hecho para que tú fracases, porque tú no puedes hacer preparación física, tú no puedes. Si el nene tiene practicado, yo tengo un físico hoy al martes a las 6 de la tarde, y Milton tuvo que cambiar la práctica para hoy 6 de la tarde. El papá me va a llamar para decirme qué. Vamos para el físico. ¿No puede ir para el físico? No puede ir. Porque cambiaron la práctica. Pues mala suerte si cambiaron la práctica. Usted tiene que ir al físico. Usted le tocaba físico hoy, allá el coach. Si tiene como 10 prácticas adelantando y el físico atrasando. Y es que no le dan el valor. Y tú no puedes colocar el físico en la preparación porque no hay tiempo. El paradigma de jugar y jugar y jugar y jugar. Preguntar a un niño, cuando llegaba Julio, ¿dónde tú jugabas? Terminaba el Junior Olímpico, ¿dónde tú jugabas? No volví a jugar más hasta agosto, que empezaba la escuela. Si con suerte tu escuela empezaba antes, porque algunas empezaban cuando era. Hoy en día no hay descanso. Tú juegas todo el año sin parar. Tú terminabas de jugar en noviembre voleibol y ¿qué? Ibas a baloncesto, a jugar otra cosa. Y empezaban de cero otra vez. Y otros drills, y otros tipos de estímulos. Y se acababa, ibas a pisticampo. Ahora no. Ahora tú acabas voleibol y sigues en voleibol. Tienes la copa, tienes lo otro. Después viene el torneo de multitudinario. Después vienen todos los clubes haciendo copa los weekends para recaudar fondos. Yo trabajo con equipos de 17 años de un club de San Juan Bori, el equipo de Orlandito. El año pasado no fue bien, pero tuvimos que nadar en contra de la corriente para hacerle entender a los papás de que no jugara, que este torneo no íbamos a ir porque hay que descartar. Tienes que venderle y adornarle la píldora para que te compren la oferta. Cuando llegas allá, tienes resultados y tú dices, diablo, el equipo mío jugó hasta el juego tal con un nivel alto. Pues entonces tú dices que valió la pena, pero bien poquito quien lo hace así. Y lo de las lesiones, me atrevo a decir que es porque haciendo lo mismo todo el tiempo, el mismo estímulo, cambiarle el estímulo, seguirlo en actividad física, hazle otro deporte. Ahí quiero contar también un poquito, obviamente, antes, porque como dijo Vitito en el foro cuando él estuvo, si analizamos el voleibol por el cambio del balón, oye, yo llegué a jugar con el balón blanco también, en mis categorías menores. So, estamos hablando que antes, ahí me tiré, ¿verdad? Me tiré para atrás. Me disparé el pie. Pero si analizamos antes, ok, antes no había la cantidad de juegos que hay hoy en día. Antes nosotros jugábamos por 4 fines de semana corridos, 2 juegos el domingo y no volvíamos a jugar hasta el próximo domingo. 2 jueguitos más. ¿Me entiendes? Y teníamos 2-3 días de práctica, los otros días estábamos libres. En cuestión también a que antes la nutrición era mucho mejor que ahora. Que quizás ahora tengamos mucho más conocimiento en cuestión a qué es mejor y qué no. Pero tenemos mucha facilidad de comer porquería, de comer fuera. Antes tenías que comer en tu casa porque o no había la parte económica para comprar fuera, o era lo que tu mamá cocinó, punto, y se acabó. ¿Entiendes? Y aparte de cómo ha evolucionado el deporte, ha evolucionado la tecnología, eso ha sido algo que quizás nos ha ayudado mucho, pero por otro lado nos ha fastidiado, ¿me entiendes?
Nosotros pues no teníamos tecnología, pues había que correr bicicleta porque el del lado corría más bicicleta, corría bicicleta mejor que yo y ya huileaba, y yo pues por lo menos tenía que correr bicicleta. Entonces, que había un sentido de competencia entre los mismos chamaquitos del barrio, porque no teníamos nada más, y el que tenía un PlayStation o un Super Nintendo, en aquel tiempo era Super Nintendo, caballo, eso era una horita porque la luz subía. Y ya estábamos haciendo mucho ruido y se acababa el agua porque eso era así. Queríamos ir afuera a jugar. Queríamos ir afuera a jugar, queríamos jugar tiritapas de baloncesto, terminábamos de jugar baloncesto y íbamos a jugar voleibol. Y de voleibol brincábamos, jugar de pelota y después volvíamos a la bicicleta, como dijo Eddie, hasta las tantas de la noche. Y obviamente también estaba, en cuestión a lo de las lesiones, no, obviamente, como dice Anthony, no hay una data, pero es por eso mismo, no había ese conocimiento o no había ese análisis de notarizar, espérate, se me lesionó hoy, nada por el estilo. Hoy yo vengo, me lesiono un tobillo y lo primero que hago es tirarme una foto y subirla a las redes sociales. Y todo el mundo en Puerto Rico sabe que yo me doblé un tobillo. Que también está esa parte. Y otro punto es el que todavía en muchos lugares lo siguen pensando, que hacer más es mejor. O tú puedes hacer más, pero diferentes cosas que te ayuden, ¿verdad? Hacer mucho voleibol toda la semana, como estamos cargando los nenes, como dijo Patrick, 60 juegos a veces en menos de 3 meses, haciendo lo mismo, aprendiendo lo mismo, claro que sí, por sobrecarga te vas a lastimar, eso no hay que ser científico para eso. Uno Oye, puede... una pregunta, Milton, que en términos de la sobrecarga, el jugar playa y cancha a la misma vez, ¿se podría considerar para tu nivel físico 2 deportes? O sea, una diversificación. Bueno, yo, como varios han mencionado, varios coaches con mucha más experiencia y todo lo demás, y expertos en el área, antes de contestarte esa pregunta, yo preferiría que jugaran playa antes de cancha. Obviamente, tienen que desarrollar, ¿verdad?, mejores sus fundamentos. Pero aunque es un deporte, que es el voleibol, que tiene esas dos vertientes, son dos cosas totalmente diferentes. La preparación física para uno no es la misma que para el otro. Obviamente, nada más en cuestión a ¿cómo se dice?, al escenario de juego ya cambia. Por ende, no, yo en mi caso, ¿verdad?, en mi experiencia, he tenido varias lesiones de muchas atleta, ¿verdad? Y tendría que buscar un poquito más de información en cuestión a un análisis científico comparando ambas disciplinas al mismo tiempo. Pero por lo menos yo en mi caso he tenido muchas lesiones, específicamente en la LAI, cuando yo era el entrenador en jefe de la Universidad del Sagrado Corazón, venían y los mismos que me jugaban playa eran los que me jugaban cancha. ¿Qué sucede? Terminando su primer semestre de juego, ya habían algunos que a mitad de semestre estaban practicando playa. Y el estar practicando ambas disciplinas, ¿verdad?, o en ambos escenarios, me elevaba el número de lesiones. El número de entrenamientos tenía que disminuir, al igual que el volumen y la misma intensidad. Porque obviamente venían demasiado sobrecargados y se me lesionaban en la playa o se me lesionaban en la cancha. Y obviamente, pues, como yo estaba más de lleno con los de cancha que con los de playa, pues, ellos son los que venían de la playa para acá, ¿me entiendes? Yo sabía lo que era el programa de ellos, y al ellos venir de allá para acá, con ese reguero de lesiones, ya ellos conocía, ¿verdad?, por el plan de trabajo que les tenía, que la playa no le estaba haciendo, ¿cómo te digo? No le estaba haciendo bien para que ellos pudieran mantenerse saludables durante el año, ¿ok? Hay algunas personas, ¿verdad? Esto es con aquellos jugadores que tuve, quizás por decirte a ti, yo... comparando un Virito o un Ossi, que en aquellos tiempos pues podían jugar ambas cosas y no les pasaba nada, porque eran máquinas de guerra, vamos a decirlo así. O al igual que el mismo Monchito y Papaleo, eran caballos que en las dos vertientes te jugaban súper bien y no te lesionaban. Pero hoy en día muchos atletas no saben, ¿verdad?, o no están preparados física y mentalmente para soportar ambas cargas. Entiendo. Pero en estos momentos quisiera, ya que Patricio mencionó un poco sobre el método en Canadá, que es el método LTAD, quisiera que Anthony nos mostrara la tabla que él tiene al frente de él, y que nos dijera un poco al respecto, y entonces comentar todo sobre la importancia de las etapas,
y cómo en la perspectiva de ustedes si estamos ajorando o brincando alguna de las etapas. Adelante, Anthony. Bueno, yo lo primero quiero comenzar con dejar claro que Puerto Rico, en cuestión de coaches, no tenemos que, yo entiendo mi experiencia, no tenemos que envidiarle nada a nadie dentro del contexto asistemático que vivimos culturalmente. Y esto no es, mira, yo trabajé en la federación, fui vicepresidente, trabajé en cátedras menores, y implementar un sistema es extremadamente cuesta arriba. Aquí los jugadores se hacen a pulmón del trabajo de pico y pala del coach, de los padres y de los jugadores. Muchas veces no hay una secuencia lógica entre lo que hacen en un lado y en otro lado. Y yo creo que ahí es donde está la clave del éxito. ¿Cómo nosotros podemos crear un marco de trabajo? ¿Okay? Un marco de trabajo para que nuestros entrenadores tengan unos puntos de referencia en ciertas etapas. Porque ciertamente los jugadores pasan por etapas. Tú no llegas de ser principiante a ser experto de un brinco al otro. A mí hay varios modelos. Patrick mencionó el de Canadá, que es el Long Term Athlete Development, que dicen el LTDAD. A mí el más que me llama la atención es el que utilizan en Australia, que es el FTM Athlete Development Framework. ¿Por qué me llama esa la atención? Porque el de Canadá se lo divide por edades. De X a X edad tiene que hacer cierta o X cosa. Y ciertamente, ya ahorita pues hablé un poco sobre la maduración. Y por eso que a mí, pues el modelo que usa Canadá, que es buenísimo, es mejor que nada, súper bueno, ha dado un resultado, no me equivoque. Pero desde el punto de vista, cuando yo lo analizo, yo entiendo un modelo como este, que se basa en fases, puede servir a los coaches como guía. Estos tipos de modelos, tú lo puedes, como digo yo, en el Spanglish, en la colonia, customizar al deporte que tú entiendas. Y aquí te habla, por ejemplo, de tres fases. La primera es la de la fundación, los fundamentos, en donde, como mencionó Patria ahorita, no empieza en el voleibol la cosa, si lo estamos aplicando en el voleibol. Empieza en las experiencias que usted como padre, que las escuelas le dan a los estudiantes, en el desarrollo de movimiento. Las experiencias se dan a través de juegos, que las personas se recreen. Cuando ya van a la tercera F del modelo, que es la de Foundation, ahí empiezan a darle un poquito de cosas específicas al deporte. Cuando se van a buscar la literatura, te presentan juegos modificados. Aquí en mini voleibol, todo el mundo lo idoliza, y empezando por mí, pero implementar lo más cuesta arriba que hay en el mundo, cuando en todas las partes del mundo se juega mini voleibol, que simplemente es modificar el juego a las capacidades fisiológicas, cognitivas y afectivas del aprendiz. Pero ese, yo creo que de las cosas que yo fracasé cuando estuve en la federación fue vender todo este concepto. A lo mejor el proceso de implementación, no sé si fue mejor o no, pero tan buenas son las ideas como el proceso de implementación. Ciertamente el proceso de implementación mío pues no tuvo resultado, porque no se pudo implementar casi nada desde el punto de vista de la estructura de cómo llevar el voleibol. Y cómo tú trabajas los atletas cuando tú los identificas ese talento. Lo bueno de esto es, y lo peculiar de esto es, que tú puedes tener un equipo de 15 años que estén en la etapa 3 de los fundamentos. ¿Okay? Ese tipo, un equipo de desarrollo que su mira es el bienestar, pasarla bien con mi compañero, que no tiene nada de malo, pero tú puedes tener un equipo de 15 años que esté en la etapa 2 de talento o en la etapa 3 de talento. Y eso le da un marco teórico al entrenador. Mira, estas son las necesidades dentro de cada etapa y cómo las debemos atender desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico. ¿Okay? No significa que un muchacho de 15 años después no pueda entrar a una de esas fases. Y entonces, pero te da un marco de referencia de cómo yo voy a bregar con esa atleta en diferentes fases. Lo que lo diferencia a, por ejemplo, al de Canadá, es que el de Canadá te lo encajona por edades. ¿Okay? Y este te lo deja más a las habilidades identificadas de esos aprendices.
Un punto aquí bien importante, Tony, perdona que te interrumpa, bien, es que planteamiento que le estamos mostrando ahí, es bien importante que los mismos coaches técnicos la adopten, como tú dices, para saber cómo también van a manejar su núcleo de jugadores, al igual que nosotros los preparadores físicos, cómo vamos a ir implementando XY cosas. Y muchas cosas, como mencionó Patrick anteriormente, nosotros brincamos demasiado, aquí en Puerto Rico brincamos demasiado las etapas. Nosotros somos expertos brincando etapas, estamos en 5, en 6, 7, 8 años, sirviendo por debajo del brazo, no, ya a los 8 tienes que sacar por arriba. ¿Pero por qué? Vamos a ir obviamente todo por fase, cuando el nene se sienta cómodo, que tenga la fuerza, ¿verdad?, necesaria para pasar el balón por encima. Es que lo haga, pero aquí queremos brincar etapas demasiado rápido, al igual que con los entrenamientos físicos. Queremos que un atleta, primer día que llegó y lo mandamos a hacer un burpee o lo mandamos a hacer un full squat y la persona no tiene ni rango de movimiento en sus tobillos, hace el butt wink en la cadera, flexiona la espalda cuando debe estar recta, porque no nos damos la tarea a establecer una base de fundamentos amplia. Entonces queremos que de este nene que me llegó ahora a los 10 años, a los 15, ya esté jugando voleibol superior. No, esas superestrellas se dieron hace 15, 20 años atrás. Hoy en día, lamentablemente, es uno que otro que pueda que salga. Pero es bien raro el que te salga con algo desorganizado. Y todos los coaches, como mencioné ahorita, deben darle la oportunidad a un núcleo de trabajo. No solamente se crean que ellos lo saben todo, y que pueden trabajar con todo al mismo tiempo, sino que permitan que otros profesionales de los diferentes campos puedan aportarle al equipo. Y una de las cosas que yo quiero puntualizar aquí, no necesariamente tenemos que copiar este modelo. Se puede crear un modelo de nosotros, creizado. Es que el punto es que hay un sistema en donde todo el mundo se pueda guiar. Yo creo que aquí hay un movimiento para una asociación de entrenadores, y yo creo que esto es un área que definitivamente deben mirar como un marco de trabajo en el campo de voleibol. Este modelo no es un modelo que es, este modelo se implementa en múltiples deportes en Australia y en otras partes del mundo, al igual que el de Canadá. Esto no es un modelo que solamente está impreso en papel, esto es un modelo que ha tenido resultados en las diferentes áreas, y va más allá. Esto es un proyecto de país. Esto es un proyecto país y debe empezar por las agencias gubernamentales, en este caso el DRD. No es en crítica que lo estoy diciendo, porque tengo buena relación con ellos. Es un proyecto que debe comenzar en país y se debe adaptar a los múltiples deportes, y cada deporte debe contextualizarlo a su respectivo escenario, ya sea el modelo, el marco de trabajo que decían utilizar, no necesariamente tiene que ser, puede ser el TAD, el que decía, pero tienen que tener una guía y unos parámetros de a qué ser en cada etapa, porque cada cual está optando por buena fe, pero a lo mejor la buena fe no es suficiente, y no creamos un sistema, y muchas veces filtramos a nuestros atletas desde temprano, y les vamos quitando oportunidades desde temprano, para poder desarrollar ese talento. Un claro ejemplo de eso es, que lo mencionaron ahorita, cómo uno va filtrando atletas. Tranquilamente, en 11, 12 años, la regla del libero. Ya yo le estoy quitando la oportunidad al central a desarrollarse en pasar y jugar las posiciones de atrás. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros vamos filtrando. Cómo también yo filtro la poca preparación física. Que conlleva a que no se rinda lo más óptimo posible, que conlleva lesiones. Es otro factor que ya vamos filtrando a los atletas. Y si nos podemos enumerar factores que vamos filtrando a los atletas, estamos aquí. ¿Cómo enseñamos? A lo mejor toda la enseñanza es de una manera que el atleta pues no tiene esa experiencia de ¿cómo le digo? El atleta no tiene la experiencia de estar en un método de enseñanza que te enseñen a aprender, cómo tú tomar decisiones de ese juego. Pues ya otro atleta que lo vamos filtrando, que probablemente llegó un central que llegó a superior por su habilidad física, pero si el coach no está encima de ellos, dentro del juego no puede tomar decisiones.
Patricio, en el nivel de selección nacional y el nivel de profesional, los atletas regularmente saben aprender. Se te hace, ¿cómo ves esa área? ¿Estamos brincando algunas áreas que se están viendo entonces afectadas a tu nivel, Patricio? Bueno, es como el salón de clase, tú sabes, tú tienes estudiantes que en la clase de matemáticas y unos que aprenden más rápido que otros, y tú le das la tabla de multiplicar y uno se la aprende más rápido y el otro se la aprende, las tiene que machacar. Eso depende con las destrezas que tú vengas también, porque muchas veces yo puedo tener un Vitito, que Vitito podía jugar muchas posiciones, Vitito jugaba en medio, Vitito jugaba en la esquina, Vitito podía jugar de opuesto, porque es un tipo bien habilidoso, y yo estoy seguro que si nosotros tú traes una bola y traes cuatro implementos y dices, mira, me acabo de inventar este juego, vamos a tratar de hacer el propósito del juego, yo estoy seguro que si yo tengo a Vitito allí y tengo otro atleta, yo no conozco ninguno de los dos, y el juego no, yo me siento como apostando a Vitito, porque ya trae en el chip, ya trae, o sea que es difícil. Hay atletas que no han tenido esa experiencia, ahora mismo estoy trabajando con una boxeadora que tiene unas habilidades naturales, pero cuando la pongo a hacer side to side, cuando la pongo a hacer hopping, cuando la pongo a hacer aceleración, deceleración, esos dos conceptos que son tan espectaculares para el voleibol, acelerar y decelerar, que esa es la parte de llegar en posición, o sea, arrancar lo más rápido que pueda y parar lo más rápido que pueda, pues tiene problemas con eso. A la hora de yo explicarle eso, pues a veces me cuesta un poquito más caro si se lo tuviera que explicar a un atleta que tiene un poquito más grado de entendimiento. Son un montón de factores lo que puede hacer que eso influya, pero de que influye, influye. La educación física es el primer contacto que uno tiene con el deporte o con la actividad física, es la educación física. Desgraciadamente en este país, pues la educación física no es de altura. Tú tienes países del tercer mundo, como llamamos, como Costa Rica y como Guatemala, y tú has visto cómo yo he ido aumentando en el medallero, pero ¿por qué? Porque tienen unos programas de educación física sólida, en donde se trabaja lo que estaba hablando Anthony, tú vas de lo multilateral a lo específico. Entonces tú ves el nene que tiene buen balance, pues lo mandas para un deporte de balance, y si tú ves que un nene que tiene fuerza y es llenito y está sobrepeso, pues a lo mejor ese nene puede tirar disco, puede tirar bala o puede tirar jabalina, y tú lo vas adaptando. Nosotros aquí lo hacemos al revés. Cuando el nene llega a 15 años, resulta que el nene no creció más, que el nene no brinca y no puede hacer la transición a ningún otro deporte. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo invertido. Vamos de lo específico a lo multi. No, es al revés. Tú vas de lo multi a lo específico. Lo embudo tú lo haces de lo ancho hacia lo finito. Nosotros lo hacemos al revés, de lo finito hacia lo ancho. Y eso nos complica la jugada. Una vez solidifiquemos la educación física y trabajarlo, Eddie, eso que habla Eddie, el modelo combinado con el modelo que habla Anthony, pues van a llegar a los programas nacionales los que tienen que llegar, los que están preparados con las destrezas y la genética y la fisiología y todas las herramientas para poder tener éxito en ese deporte. Es la identificación, eso es lo que llamamos identificación de talento. Con las tablas que tiene Anthony, tú ves quién salta más, quién es más ágil, quién tiene buen balance, y en base a esas características que tú vas identificando, pues tú lo vas dirigiendo a los deportes donde esas características predominen. Eddie, ¿y cómo se trata ese tema en las escuelas públicas? ¿Está uniformado como Anthony está sugiriendo en esta plantilla o no está uniformado? Pues mira, ahora mismo en la educación, por lo menos en el Departamento de Educación, no existe ahora mismo una guía como tal en lo que es el área del Departamento de Educación Física. Sí están los estándares y las expectativas, pero eso no es una guía curricular que vaya a unificar la clase de educación física. Ahorita hablaba con Javier Pérez, y una de las cosas que estábamos hablando era que, por ejemplo, hay otras clases que sí tienen sus guías, y vamos, por ponerte un ejemplo, puede ser que en agosto yo estoy en San Juan trabajando una cosa y tú estás en Mayagüez, pero estamos trabajando lo mismo porque existe esa guía. Y pues lamentablemente ahora mismo no la hay, está todo el mundo, como quien dice, dando bandazos por su lado, ¿me entiendes? Y haciendo lo que uno entiende que es correcto, pero no hay una unificación lamentable en la educación física. Y volvemos, y también a eso le añadimos el hecho de que cada vez hay menos contacto con los estudiantes, pues no hay break, o sea, no hay break. Ahora mismo la ley 85, que es del 2018, esa ley habla que tiene que haber un maestro de educación física por cada 250 estudiantes.
Wow. 250. O sea, yo tengo, yo tengo 160 y yo me muero con 260. Imagínate 250. O sea, y matemáticamente no es real porque la ley dice que todos los estudiantes tienen que tener 3 horas a las semanas de educación física y el maestro tiene que atender 250 estudiantes. O sea, tú, por más que tú tires el schedule, jamás en la vida todos los estudiantes van a coger 3 horas a la semana. Aparte de que obviamente pues no estamos sobrecargando a los maestros. Entonces ya si hay 251 hasta 500, pues ahí ya pueden venir 2 maestros, pero la carga es demasiado. Y para colmo, pues entonces tampoco se le da las herramientas a los maestros. O sea, pocos materiales o materiales que lamentablemente pues no están en buenas condiciones, las facilidades, las canchas, los salones también pues no están bien mantenidos. Y son cosas que pues, lamentablemente afectan, mano, a la clase y hay que darle cariñito, no solamente a la educación física, vamos, a la educación del país en general. En verdad. Yo quiero puntualizar algo, Manolo, rápido. Adelante, por favor. Que no tan solo va a caer en el Departamento de Educación, pero hay cosas como instituciones deportivas, clubes, federaciones que pueden implementar y educar. Porque no todos solo podemos dejar a los maestros en el sentido que esa parte no lo controla el ente federativo o la empresa privada. Yo creo que la educación a los padres y la educación a los entrenadores, que específicamente los que bregan con esas edades tempranas, es vital, porque este modelo, obviamente sería un plus extremadamente en mayúscula, como diría yo, tener el apoyo del sistema educativo. Pero mientras llega el apoyo del sistema educativo, ustedes como club, como tienen el deber, y como federaciones, tienen el deber de educar tanto a sus entrenadores y coaches de cómo atender a sus diferentes poblaciones en las diferentes fases. Te voy a dar un ejemplo, el ejemplo de especialización temprana en su diversificación. Si yo sé que el padre quiere que su nene se especialice temprano desde los 8 años en el voleibol, usted no puede controlar eso, ¿cierto o falso? Correcto. ¿Pero qué yo como coach puedo controlar? Lo que le va a enseñar. Lo que le va a enseñar. Tal vez las primeras 10 o 15 minutos enseño conceptos de diferentes cosas, de otros movimientos. Eso sí yo lo puedo controlar. A mí me consta Borinquen Garland y perdonen la promoción al club, que yo nunca, by the way, soy de Gigante y moriré de Gigante también de Carolina. Borinquen Garland tiene, se me olvidó el nombre, una que brega las edades de 4, 5 y 6 y lo hace Carmita, bien chévere. Carmita, que lo hace bien chévere. Te trabaja otras destrezas fundamentales en los chamacos. Y esos modelos así, hay que replicar, y eso sí lo podemos controlar nosotros como federaciones y lo podemos controlar nosotros como categorías menores sin tanto depender del Estado. Oye, y muchas veces ponemos a los de menos experiencia, no en todos los casos, pero a los de menos experiencia en esas edades tempranas, porque pensamos que es la más fácil coachar, cuando realmente es de las edades más importantes en el desarrollo de un atleta, de un chamaquito en general. Patricio, pienso que tienes un comentario al respecto. Cuéntanos. Sí, mira, me escribe mi hija que me habló Ángela Biel. Saludo, Ángela Biel. Sabes que te tengo mucho respeto. Cuando dije la educación física, no tenía que ver con los maestros. Nosotros tenemos grandes maestros de educación física y tenemos uno que está diciendo que cada uno tendría que atender 250. Cuando me refiero a que no hay educación física, no es al programa, no es a los maestros, es que no hay en el currículo. Si él tiene que ir a la educación, ¿cuántas veces tú coges matemáticas? ¿Y cuántas veces tú coges educación física? La educación física no es igual de importante para la salud como es para la matemática desarrollar el intelecto. Y no tiene que ver con los maestros de educación física. Nuestros maestros de educación física no solamente están preparados, tienen la disposición, porque yo con un programa, con una bebida deportiva que trabajaba, visitaba escuelas y sobre todo las de la montaña, mi amigo Vitín, allá en la Manuel Bowen, en Corozal, Vitín López, siempre íbamos y había programas en la montaña, tenía unos grandes programas y te voy a hacer la salvedad, sin equipo, haciendo programas sin equipo. Y yo me quito el sombrero, no quiero que sea malentendido y mero con Javier, que le tengo mucho respeto porque sé cómo él valora la educación física. Incluso sabes que traemos esa problemática a un taller que dimos en el Sagrado Corazón hace unos cuantos años, que tuvimos representantes de todas las áreas
y te tuve en la mesa presidencial por el respeto que te tengo y que le tengo a los maestros de educación física, que no se malinterprete, que no es con los maestros de educación física, sino tiene que ver con el programa, que no lo aplican, no es parte del currículum y no tiene la importancia que debería de tener. Sí, yo creo que la prioridad del concepto de la educación física en comparación a todas las demás clases o a todos los demás elementos, creo que es el tema que se está tocando, no es a ninguna profesión en específico, incluso es una profesión de las que peores se paga en Puerto Rico, lamentablemente, y es algo extremadamente esencial a nuestros chamaquitos. Acá en Estados Unidos hay algunos estados que han desaparecido, por cierto, la educación física en su currículo para poder salir más temprano de las escuelas. Y conozco nenas que han sido reclutadas de clubes grandes en la cual no cogen educación física en su escuela porque simplemente su escuela consideran que no es algo esencial. Milton, creo que aquí ibas a mencionar algo. No, Eddie, creo que era él. No, entonces, da la casualidad, quería abundar un poquito de lo que está diciendo Patrick, que ahora en la cuarentena la educación física es la clase del balance ahora. O sea, ahora se están dando, como quien dice, cuenta de la importancia de la educación física, ¿no? Y pues, entonces ahora tenemos que estar enviando actividades y cosas porque somos la clase de balance entre las clases supuestamente, ¿verdad? Las supuestas medulares. Y pues, nada. Y por último, con relación a la educación física, por lo menos a nivel primario, no es por nada, pero por algo los nenes aman la clase de educación física. O sea, y con materiales o sin materiales, los nenes siempre van a estar detrás de los maestros, ¿entiendes? O sea, la atención y el cariño de los maestros siempre está ahí, pero la realidad también es que hay una realidad en cuestión de lo que son facilidades, materiales. Hay unas escuelas que no. O sea, hay una escuela que está muy bien preparada, igual que en la escuela privada también pasa lo mismo. Hay una escuela que tienen excelentes, muchos recursos, y a unas escuelas privadas que yo tenía un amigo que daba clases en un salón que yo creo que era como 20 por 30, ahí sin ventana y sin nada, esa era, y era, tenía que darle clases de educación física en una escuela privada. O sea que se ve de todo en la parte privada y en la parte pública, pero en general, pues eso es lo que está sucediendo básicamente con la educación física en el Departamento de Educación. Bueno, y agradezco a todos por la opinión sobre este tema, porque creo que es algo bien importante, más allá de la especificidad del voleibol como tal, la educación física, como bien Patricio lo señala, que no solamente es de una clase en perspectiva, sino en general, en nuestras vidas, creo que es un arma esencial. Y creo, y como Eddie lo está mencionando, ahora nos estamos dando cuenta dentro de esta pandemia cuán peligroso es estar sedentario y cuán necesarios son ustedes. No necesariamente los maestros de educación física, los maestros en general, los educadores, donde estamos ahora mismo son esencia de todo este proceso. Así que agradezco a todos esta oportunidad de haberlos escuchado. Patricio, ¿tienes algo que decir? Discúlpame. Pues, mano, en verdad, nada. Estoy agradecido al contrario. Yo agradezco a ti por este foro. Muchos saben que soy medio dinosaurio de las redes. No tengo redes ni nada. Es la primera vez que estoy en una actividad como esta. Y acompañado de grandes panelistas también, y a Eddie no lo conocía, creo que es un gran recurso, lo voy a poner en mis contactos para referirle, para referirle clientes o cuando la gente me pregunte, y siempre es bueno compartir con Milton y con Anthony, que ya no habíamos conocido antes, estamos en el mismo campo, somos colegas, y a ti, pues te felicito, sigue para adelante, creo que tienes tema también para los terapeutas físicos, seguro que sí. Por el motivo de las lesiones. A lo mejor puedes tener un médico para ese día, o la parte médica del deporte. Aquí tenemos grandes profesionales, tienes a Bimari, tienes a Bimari, a Efraín, a varias personas. Efraín, que está en el sistema de management, muy bueno. De la Escuela Terapeuta Atlética de Ponce, que es una universidad que está graduando muy buenos profesionales. Creo que las escuelas deben contratarlo. Son accesibles, y todas las escuelas, igual que pueden pagar un maestro de educación física, perdón, un coach, 500, 600 pesos, pueden pagarle un trainer para que por lo menos vende a los muchachos, le dé un poquito de lo básico, hielo después de la práctica, ese tipo de cosas. Así que nada, muchas gracias, un abrazo. No, mira, y quería mencionar que esa relación que ustedes están hablando entre la educación física y todo lo demás, en el reclutamiento, me acaba de mencionar, tengo el ejemplo de Eddie. Eddie, yo conozco a Eddie, obviamente, aparte de ser vecino mío de toda la vida en Toa Baja, también lo conozco porque ha entrenado jugadoras que han llegado a la NCAA. ¿Ok? Y son jugadoras en la cual actualmente, por ejemplo, si yo voy a reclutar una boricua, a mí me gusta que tenga un entrenador como Eddie en la cual se especialice en movimiento, con lo mismo que Patricio estaba mencionando, donde yo quiero que la jugadora se mueva mejor. O sea, lo del voleibol es la parte fácil
si tú no tienes un atleta, especialmente si quieres ser reclutado a este nivel de NCAA, a nivel de LA y todo lo demás, un atleta que se sepa mover, todo lo demás es mucho más fácil y nos hacen el trabajo mucho más eficiente y no tenemos que entonces, en cuando lleguen a esta etapa de college, tener que empezar casi en cero en ese tipo de especificidad. Adelante, Milton. Y ahí quiero enfatizar también eso, como estás diciendo, que también lo mencionó, ¿verdad? Lo ha mencionado todo, la importancia de los movimientos y los desplazamientos dentro de la cancha o el cuadrado de juego. Porque si analizamos el voleibol, prácticamente el 90% de las veces tú no tocas la pelota. Ustedes analicen el juego, tú no estás tocando la pelota todo el tiempo. Puedes pasar rotaciones, que solamente tocaste la pelota cuando serviste. Sí. No hiciste más nada, no toca. Hiciste la gestión del bloqueo, quizás te estabas alerta en la defensa, hiciste la carrera, pero no te pusieron la bola, no atacaron por tu lado, no la defendiste. So, la importancia del movimiento en ese espacio 3x3 que te toque, el área que te toque cubrir, tiene que ser óptimo, tiene que ser esencial. Obviamente, a eso después le añade lo que es el control de balón. Pero tenemos que esos cambios de dirección, esa importancia del patrón de movimiento, tiene que ser esencial, y hacia eso es lo que deberíamos trabajar para que obviamente nuestros atletas, pues dentro del programa del voleibol, sean eficientes dentro de la misma cancha. Y a todos los que nos están viendo, quiero dejarles saber que con el permiso de los panelistas, voy a tratar de poner el contacto de cada uno de ellos en los comentarios del live para que todo el mundo lo tenga en caso de que quieran contratar los servicios de ustedes. Así que, gracias a todos por esta oportunidad, por la sabiduría. Recuerden varias cositas, no brinquen etapas, ¿ok? Aprendan de esa tablita que Anthony nos mencionó. Enfaticen el movimiento, como Patricio estaba enfatizando, a ese nivel elite. Traten a los clubes que puedan, ¿ok? A los clubes que puedan. Inviertan un poco para tener a alguien como Milton que se encargue de todo, de toda la sombrilla y todo el mundo. Como queremos hacer una sola cosa en el voleibol, ¿sabes? Y todo el mundo enseñar lo mismo a un club, es bien importante que también en la parte física se le dé ese tipo de prioridad. Así que yo creo que es una gran inversión que en lugar de contratar a alguien privado, tengan a alguien como club en la cual todo el mundo pueda tener la misma filosofía y la misma capacidad y los mismos recursos. En términos de Eddie, aprendamos de eso, de la importancia de que en las edades tempranas la educación física es esencial, no solamente en nuestro país de Puerto Rico, pero en general. Y si vas a jugar o no jugar voleibol a largo plazo, sigue siendo importante que todo el mundo sepa lanzar, que todo el mundo sepa moverse, que todo el mundo sepa cambiar de dirección, que todo el mundo sepa cosas básicas y esenciales para que nosotros poder funcionar como seres humanos a largo plazo. Y ahora vamos a tener unas situaciones en las cuales podemos estar saludables más tiempo. Adelante, Anthony. De la importancia de educación física, no tan solo la parte psicomotora. Yo les digo a mis estudiantes que yo preparo más educación física, que es más importante que el estudiante aprenda a comunicarse, a trabajarse por equipo, o que el estudiante meta un tiro libre. Y con esa pregunta los dejo. La educación física no tan solo una herramienta para estilos de vida, para mejorar la parte psicomotora, sino es una herramienta que te provee unos contextos auténticos para desarrollar valores, destrezas de vida, para desarrollar el componente cognitivo. Que no se nos olvide eso, porque muchas veces tratamos la educación física desde el punto de vista psicomotor y la educación física va desde un punto de vista holístico, en donde se trata el ser humano en todas sus facetas. Doctor Anthony Meléndez, profesor de la IUPI, Eddie Rivera, el maestro de Escudo San Juan, Milton Marrero, el encargado de las Llaneros y Llaneras en Tua Baja, Patricio Chutney, el encargado del entrenamiento físico en el Comité Olímpico y muchas labores más. Así que agradezco a todos la oportunidad y por esta etapa de aprendizaje que yo me lo acabo de gozar. Un abrazo a todos. Un placer. Mucho éxito. Gracias, y mañana estamos con Ricky Amon, one on one. Así que adelanto ese evento para que todo el mundo... Tremendo ser humano. De los mejores seres humanos que puedes conocer. Así mismo, y estoy loco por tener esa oportunidad mañana. Así que un abrazo a todos. Cuídense. Bueno, cuídense. Nos vemos. Ya estamos. Estamos, nos fuimos, caballete. ¿Todo bien? Sí, mano. Estaré súper bien, yo creo. Sí, sí. Verdad que sí, yo creo que estuvo.